armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. Puesto que era una situación difícil, Jenofonte estaba apenado, como los demás, y no podía dormir. Pero tras echar una cabezadita, tuvo un sueño. Le pareció oír un trueno y un rayo que caía en su casa paterna, y por esto brillaba toda entera. Lleno de espanto, se despertó al instante, y por una parte, juzgaba el sueño de buen augurio, porque estando entre fatigas y peligros, le parecía haber visto una gran luz procedente de Zeus. Pero por otra, también tenía miedo de que, como en el sueño le parecía venir de Zeus en tanto que rey, y le parecía que el fuego brillaba rodeándole, no pudiera salir del territorio del rey y estuviera cercado por todas partes por diversos obstáculos. ¿Qué significa realmente haber visto tal clase de sueño? Es posible aclararlo por lo sucedido después. Hola, soy Francisco Bastacampa y esto es Bellum Artis Podcast. Hoy vamos a dar respuesta a estas preguntas que se hacía nuestro protagonista Jenofonte. Para ello contamos con nuestra ayuda de Juan Luis Gomar Hoyos, nuestro experto de diferencia. ¿Qué tal, Juan Luis? Hola, muy buenas noches, Francisco. ¿Qué tal? Muy bien, estamos aquí ya volviendo, digamos, de la subida a Persia, ¿no? Habíamos llegado al centro del mundo con los mercenarios, entre los que estaba Jenofonte, ¿no? Que habían sido contratados por Ciro para luchar contra su hermano, ¿no? Y eso es lo que íbamos a seguir contando en esta segunda parte de Anabasis, ¿no? De la subida. Como creo que sería una buena forma de subtitular este programa, la bajada, ¿no? Efectivamente, la bajada. Y además debemos decir que esta vez no estamos en nuestra taberna del Pireo, sino que por motivo que todos conocéis estamos cada uno en su casa, separados y aislados. Y lo que sí puedo decir es que ahora mismo seríamos la envidia de esos mercenarios griegos que están en mitad de Asia. Porque qué más quisieran ellos que haberse quedado en su casa. A los oyentes que no hayan conocido a Juan Luis, con él grabamos una trilogía muy buena y muy completa que os invito a escuchar sobre la guerra del Peloponeso. Y en el último programa salió un personaje que prometía grandes aventuras y por eso comenzamos esta serie sobre Anabasis. No es digamos por ahora un tema que Juan Luis trate en sus dos novelas, ¿no? Bueno, que va a ser cuatro sobre la guerra del Peloponeso, ¿no? Habíamos hablado de la isla de Esfacteria y el silencio de los cuervos, ¿no? No, el llanto de los cuervos. Llanto y consolador de los cuervos. Eso, justo, sí. Y ahí habíamos planteado un poco el comienzo de la guerra del Peloponeso, pero en esta parte, que es un añadido a la guerra del Peloponeso, porque gran parte de los mercenarios griegos que lucharían con el bando de Ciro, ¿no? En el primer capítulo, en esta subida, ahora los dejamos en mitad de esos desiertos, no, bueno, no desiertos, sino tierras secas en las orillas del Tigris y el Éufrates. Después de haber sido derrotado el ejército de Ciro, se encontraban en la nada, ¿no? Rodeados de su enemigo, ¿no? Así es, en una de las situaciones más desesperadas y más indeseables y que cualquier soldado pues puede temer, ¿no? Y que de hecho es el corazón de la fascinación que genera esta historia, ¿no? De cómo esos hombres están abandonados en territorio enemigo y tienen que abrirse paso hasta su casa. Sí, habíamos visto una batalla que lograron sobrevivir, hubo una negociación, pero también hubo una traición, ¿no? En esa traición se asesinó a todos los oficiales y líderes de los mercenarios griegos, dejando sin cabeza a estos 10.000, ¿no? Hombres que Jenofonte lideraría, ¿no?
Así es, una vez el bando de Ciro, los griegos, digamos, que ganan la batalla para Ciro, pero Ciro muere, y entonces el bando de Artajerjes, el rey persa, pues digamos que deben convencer a los griegos de que han perdido, y entonces les proponen regresar pacíficamente a casa. ¿Qué pasa? Que, claro, los griegos sospechan en todo momento de que no es normal ni es lógico que los dejen regresar, sabiendo todas las cosas que saben del Imperio Persa, porque hasta entonces no, nadie había llegado donde habían llegado ellos, ¿no? Y efectivamente hay un momento en el que se invita a los generales griegos a una cena, y de esa cena nadie sale vivo. Nadie sale vivo, salvo un capitán griego que se levanta de entre los cadáveres y con el vientre cortado y sujetándose las tripas en la mano, pues llega al campamento de sus compañeros y les dice que han liquidado a los generales y que los persas ya se los van a cargar. Recordemos que justo después los griegos se organizan, hay un gran escándalo, forman en la oscuridad, toman sus armas y se quedan así, en la oscuridad y en silencio, rodeados por todos los persas, ¿no? Y ese es el punto en el que lo dejamos en el último programa. Me imagino que la mayor parte de los guerreros, ¿no? Pero, bueno, no digo soldados, porque como en este caso eran mercenarios, podemos usar más el término a lo mejor de guerreros, se mirarían unos a otros extrañados, como esa gallina que pierde la cabeza y no sabe lo que hacer, ¿no? Esperando la muerte. Pero siempre en estas circunstancias difíciles, ¿no? Es cuando los grupos les surge un líder, ¿no? Un líder que a lo mejor pasó desapercibido cuando había los oficiales y había, digamos, los jefes, ¿no? Esos que no es lo mismo ser jefe que el líder. Y en estos momentos es cuando un líder surge, ¿no? De la nada. En este caso hablamos de Jenofonte, ¿no? Que es uno de los líderes. Aunque también, digamos, lo que se hace es algo muy típico. En los ejércitos, los segundos se convierten en jefes, ¿no? Es decir, a la muerte de todos los capitanes, los exarcas, ¿no? Surgen los segundos, pero entre todos ellos empieza a aparecer la figura de Jenofonte como un gran líder, ¿no? Así es. Lo que ocurrió fue lo siguiente. Hemos contado que los generales, los estrategos, mueren en la Anábasis. Hasta ese momento, Jenofonte, que habla a lo largo de todas sus obras de él en tercera persona, bueno, pues él no se había mencionado a sí mismo hasta ese momento. ¿Cuál es el papel de Jenofonte en la expedición? Bueno, pues si recordáis, mencionamos un general en el primer programa que se llamaba Próxeno de Beocia. Bueno, digamos que Jenofonte era el segundo de Próxeno de Beocia. Era un hombre experimentado en la batalla, era un hombre con muchos conocimientos de caballería, sobre todo de caballería, que entre los griegos era una cosa muy escasa. Y a la muerte de Próxeno, el ejército queda descabezado, como hemos dicho. Jenofonte, en una cabezada que pega, porque esa noche los griegos se turnan para dormir y estar frescos por la mañana, tiene ese sueño, se despierta y entonces decide llamar a todos los griegos que están asustados a asamblea. ¿Por qué llaman a asamblea? Muy bien, recordemos que no estamos ante el ejército de una ciudad con estrategos al cargo. Digamos que todos los hombres que están allí son hombres libres. No están sujetos a ningún juramento de lealtad que hayan hecho a su ciudad, como sería el caso de una expedición normal. Están ahí como hombres libres. Y entonces, no se les puede tratar como un soldado ciudadano en un ejército habitual. Se llama una asamblea y después he leído ciertos artículos donde llaman a esto una república itinerante de soldados. Bueno, sí, Y creo que sí, es una calificación, yo creo que es muy apropiada, porque lo que vamos a ver es que a partir de este momento los soldados, digamos que se reúnen y pactan lo que van a hacer, ¿no? Bueno, pues Esto, Juan Luis, ahora para puntualizar un poco esto de las repúblicas de soldados, es más habitual de lo que puede parecer. Es decir, por ejemplo, los pueblos germanos, en el fondo, son asambleas de guerreros. Y decidían, por ejemplo, la elección de un rey, ciertas decisiones se hacían en asamblea de guerreros. De hecho, por ejemplo, el origen, podemos decir un poco, de los parlamentos, son esos, o por ejemplo, los congresos actuales de diputados, es el hecho de que los guerreros ciertas cosas tenían que aprobarlas ellos previamente. Por ejemplo, el Parlamento de León, el primer parlamento así conocido de Europa medieval, eran lo mismo, los que portaban las armas, los guerreros, decidían las subidas de impuestos, tenían que aceptarlas ellos. Es decir, sí que existieron ejemplos de estos. Y un ejemplo, para que los oyentes lo puedan ver, son los lasquenetes, por ejemplo, o los mercenarios suizos, los piqueros, hacían algo igual. Formaban una asamblea y en esa asamblea se elegían los líderes.
Y esos líderes, una vez, digamos, escogidos, sí que tenían mando, pero ese mando venía dado por la propia, digamos, asamblea o república de guerreros. Lo cual tiene todo el sentido del mundo cuando sí. te juegas tu vida, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Pues tenemos aquí estos hombres que están ahora reunidos para elegir, ¿no? Exactamente. Han dejado unas guardias vigilando el campamento, está todo de noche, encienden ciertas hogueras y comienza la asamblea. Y en esa asamblea Jenofonte pide la palabra, ¿no? Y le lanza un discurso a los griegos. ¿Y qué les dicen, no? ¿Qué se le puede decir a esos hombres que están muertos de miedo, no? Pues les dice: mira, griegos, nuestro pagador ha muerto. Estamos abandonados. Pero todos los miedos que hemos tenido hasta ahora debemos dejarlos de lado. ¿Por qué? Porque ahora sabemos quién es nuestro enemigo y dónde está. Sí. Por lo tanto, todas las dudas que hemos tenido hasta ahora deben disiparse. Ya sabemos dónde está nuestro enemigo. Y es verdad que nosotros, pues para los griegos ya no nos quieren porque somos mercenarios que a nivel social es escoria. Los persas tampoco nos quieren. Nosotros somos escoria. Pero somos escoria acorazada. Escoria acorazada e invicta, porque la batalla la hemos ganado nosotros. Sí, sí. Así que tenemos que elegir nuevos generales, porque si los persas han matado a los generales, era con objeto de descabezarnos, y ellos creen que si matan a nuestros estrategos ya no somos capaces de organizarnos, y nosotros les vamos a enseñar que sí somos capaces. Entonces deciden en esa asamblea elegir nuevos generales. ¿Y a quiénes eligen? Bueno, pues no solamente eligen a Jenofonte, eligen a muchos otros. Todos esos eran los segundos de los estrategos que fallecieron en la tienda de Tisafernes. Con lo cual, las estructuras de mando apenas sufren, porque todo el mundo conocía a esas personas sí, sí. y estaban acostumbrados a obedecerles. Pero y seguro yo recuerdo... que... Sí. Dime, dime. No, después te pregunto yo lo que iba a hacer ahora. ¿Qué recordabas? Yo recuerdo en la película de Oliver Stone de Alejandro Magno, hay una escena preciosa en la que Alejandro está preparando la batalla y dice a sus generales: si yo muero, sería un macedonio más. Pero si muere Darío, el ejército entero queda inutilizado. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, una explicación de esa filosofía militar griega y que después heredan los macedonios, ¿no? Sí. Tienen un ejército muy bien estructurado y entonces los mandos, si los mandos se pierden, tienen estructura suficiente y mando suficiente para volver a reorganizarse. Y eso es algo que, desde luego, los persas no esperaban. Esa misma noche, el ejército se reestructura. Eligen nuevos generales y se ponen esos generales a decidir el plan. Bueno, pues ya tenemos a Jenofonte ahí, al frente del ejército, junto a los demás. Pero aquí, aquí ahora es cuando yo quería hacerte una pregunta. Seguro que habría... Vale, están todos elegidos, los segundos... Pero sí que habría algún intento de alguien, por ejemplo, a lo mejor algún espartano, por el tema de que Esparta era la polis que mandaba, ¿no? De intentar el controlar todo, digamos, de ser el líder de todo. Es decir, sustituir al gran organizador que había montado todo, ¿no? Así es. No olvidemos que han pasado 4 años desde que Esparta venció la guerra del Peloponeso y todos los griegos reconocen la hegemonía de Esparta. Bien, da la casualidad de que entre esos generales, como tú dices, no hay ningún espartano. Pero recordemos también que Ciro había llamado a la flota espartana para que le ayudara a pasar por las puertas sirias. Y en esa flota desembarcó, junto a un pequeño grupo de hoplitas, un espartano llamado Crisófo. Bien, bueno, pues en esa asamblea no falta el grupo de pelotas que dice: hemos elegido a los generales y no tenemos ningún espartano entre nosotros. Y esto no puede ser porque los espartanos dominan a toda Grecia, ¿no? Y entonces el grupo de pelota arma mucho ruido y eligen a Crisófo, por ser el espartano con más rango entre todos los espartanos presentes, para que se una a ese grupo de generales, digamos, como una especie de primero entre iguales. Sí. Digamos que Crisófo es espartano, pertenece al grupo de estrategos y se le considera un poco más que los demás estrategos. Bien, atentos porque pasa una cosa. Crisófo es espartano y Jenofonte es griego, ¿vale? Entre Jenofonte y Crisófo hay muchos conflictos culturales y muchos problemas personales. Y a lo largo de esta aventura veremos cómo chocan. Aún así,
digamos que la tradición militar griega de estos mercenarios está tan bien asentada y tan establecida que, a pesar de esas diferencias personales, el ejército funciona. Y digamos, funciona bien, ¿no? Que es, digamos, lo complejo en, digamos, en un ejército de mercenarios sin el pagador y habiendo muerto los que habían organizado toda esta aventura, ¿no? Yo creo que lo primero que tenemos que marcar es que estamos cerca, ¿no? Cerca de Cunaxa, que fue la batalla, ¿no? Así es. Y aquí es cuando empieza la primera decisión, que es retirarse, ¿no? Correcto. La primera decisión es retirarse. Nuevamente te puedes retirar por el mismo camino que viniste, ¿no? Por el río Éufrates, que sería el caso, ¿no? Ellos bajaron el río Éufrates, en este caso sería subirlo, pero tomaron una decisión contraria, que es dirigirse al norte por el río Tigris. Y dirigirse al norte todo, vamos, para que os hagáis un oyente, seguir el río Tigris hasta su nacimiento, casi. Así es, y el plan es el siguiente, o sea, el plan se debe al siguiente motivo. Digamos que es imposible volver hacia el oeste porque tendrían que atravesar el Éufrates. Bien, el Éufrates en esa zona, estamos en Mesopotamia, que es una zona durante miles de años, grandes estados han sembrado a través de y han practicado una agricultura con canales muy bien estudiados y con un sistema de compuertas y esclusas que les permiten dirigir las aguas y los niveles a voluntad. Es un territorio que los persas dominan. Sí. Entonces, es imposible que los griegos intenten cruzar el río a la brava, porque es que saldrían ahogados. Entonces tienen un río hacia el este, que es el Tigris, y otro al oeste, que es el Éufrates. Hacia el sur está el Golfo Pérsico, y saben que tampoco, por más que bajen, cuanto más bajen, los caudales son más altos y los ríos son imposibles de cruzar. Con lo cual, la única manera que tienen de cruzar los ríos es remontarlos hasta un punto donde sean vadeables, es decir, buscar el curso alto de los ríos. Sí, sí. Muy bien, si cogéis un mapa en este momento y miráis lo que supone... Lo pondré, Juan Luis, a todos los oyentes en la comunidad de iVoox, para que lo tengan ahí, un mapa que tengo yo delante, para que lo vean todos. Bueno, pues perfecto, perfecto. Pues veré, haced la cuenta, por favor, porque esa decisión que toman, porque no pueden cruzar el río y deben buscar un punto más alto, supone cientos de kilómetros. Cientos de kilómetros en terreno enemigo. Por lo tanto, ¿cómo van a marchar? Bueno, pues aquí es donde entra de nuevo la tradición griega. Los griegos tienen que marchar, pero no van solos, porque al ejército de Ciro se ha ido uniendo un montón de prostitutas. Claro, como todo siempre, ¿eh? Comerciantes y... Comerciantes, prostitutas, sí. Familiares de los mercenarios, porque claro, algunos se han ido conociendo chicas, se han casado. Bueno, no van solos, ¿no? Digamos que tienen una gran masa de gente que les sigue. De hecho, Valerio Máximo Manfredi, si no recuerdo mal, toma este dato para justificar la presencia de un personaje femenino en la novela que narra o que se inspira a la Anábasis y que pertenece a este grupo de seguidoras del campamento griego, ¿no? Bueno, pues los griegos tienen que movilizar ese campamento, digamos ese personal que no combate, las pocas pertenencias que han podido reunir, las pocas provisiones que tienen, y tienen que avanzar por un territorio llano en el que están a merced del enemigo. Y entonces hacen uso de las formaciones que ya han ido desarrollando. Entonces deciden marchar en cuadro. En cuadro significa que la impedimenta y los no combatientes van al centro. Después tenemos un grupo grande de guerreros, de hoplitas, en vanguardia y en retaguardia, y por los laterales. Y dentro del cuadro se encierran el personal no combatiente, los peltastas y tropas de que lanzan proyectiles, y la intendencia, las provisiones y todo lo que tienen. De forma que las pocas pertenencias que tienen y de las que dependen, porque la comida es fundamental, están protegidas. Bueno, pues esa misma noche tienen los generales y elaboran el plan. Y al día siguiente, al amanecer, lo ponen en marcha. Fijaos qué capacidad de la organización, ¿eh? En una sola noche pierden los generales, al amanecer siguiente ya están organizados y tienen un plan. Están agotados y están muertos de hambre, pero tienen un plan. Y están decididos a cumplirlo, porque les va la vida en ello. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues a la mañana siguiente toman esa formación y se ponen a avanzar. Claro, estamos hablando, Juan, para que los oyentes se vean, es un gran cuadro, es ideal para protegerse de cargas de caballería, por ejemplo, es muy típico, pero claro, el problema que tiene para meter gente dentro se convierte en unas líneas muy finas. La profundidad sería a lo mejor de dos hombres, en profundidad como mucho. Y en hoplitas eso es poco.
Sí, así es. Tampoco esperaban infantería pesada, pero veremos que los persas van a empezar a acosarles desde el primer momento, ¿no? Los persas tampoco son mancos, observan a los griegos, observan la formación que adquieren y entonces elaboran su propio plan y van a por ellos, ¿vale? Entonces, al poco tiempo de empezar a avanzar, los griegos reciben el primer ataque de los persas. ¿Y cómo atacan estos persas? Bueno, pues los persas cogen a su caballería, que es excelente, y a las tropas ligeras. Entonces, mientras los griegos avanzan hacia el norte, los persas les van acosando desde el sur. Los honderos persas se acercan, empiezan a tirarles piedras, y claro, la única, como los griegos, lo único que tienen para devolverles son tropas ligeras, que están dentro del cuadro, que por lo tanto no llegan porque están más lejos de esos hostigadores persas. Lo único que pueden hacer los hoplitas es lanzar cargas para intentar espantar a esos hostigadores. Saben que no los van a alcanzar, pero al menos los alejan, esos hostigadores buscan ayuda en su caballería y mientras los griegos vuelven a la formación. ¿De acuerdo? Pero Bueno, eso, pues el cansancio que tiene que tener esas tropas al cabo del día, pues, digo, los de la retaguardia es impresionante, o sea, porque claro. ya es avanzar y correr, o sea, y volver, o sea. Exactamente. Aquel primer día tienen algunas bajas debido a los proyectiles, pero cuando hacen cuenta de lo que han avanzado, se dan cuenta de que han avanzado poco más de 20 estadios, unos 5 Claro. kilómetros. Aquella primera noche Jenofonte felicita a su gente porque Jenofonte queda a cargo de la retaguardia. Públicamente, digamos, felicita a sus soldados, pero en su mente empieza a contar y dice, hemos hecho 5 kilómetros, vamos a morir. Vamos a morir porque 2 días más así y no contamos estos. Y entonces Jenofonte se da cuenta de que tiene que reformar su ejército, de que tiene que cambiarlo. Esa misma noche hacen otra asamblea, analizan lo que ha pasado y entonces Jenofonte propone sus planes. Ya sus planes difieren un poco de las tácticas habituales griegas. Jenofonte ya tiene en su mente un uso más apropiado de las tropas ligeras. Veréis lo que hace. Él dice, si seguimos así vamos a morir, porque vamos a morir de agotamiento. Entonces, necesitamos tropas que sean capaces de espantar a los hostigadores griegos. Y se entera, él sabe, que en su ejército hay muchos hoplitas rodios. Bien, los rodios tienen una tradición muy parecida a los honderos baleares. De entre todos los griegos, los rodios son los mejores honderos. Y entonces, Jenofonte lo que se propone es aumentar el número de tropas ligeras a costa de los hoplitas, porque él estima que ya no va a necesitar tantos hoplitas. Entonces, a todos los soldados rodios, a todos los hoplitas rodios, se les ofrece un aumento de paga a costa de que saquen la honda, dicen, sacad la honda que sabemos que las tenéis. Y efectivamente, todos los rodios llevan, sí, todos los rodios van con Sí, honda. sí. Bueno, esto, la honda, aunque os parezca, bueno, como un arma de pobres o pueblos un poco pastoriles, las tropas legionarias romanas sí que la usaban, la tenían como porque es un arma sencilla que en caso de asedios o en caso de necesidad te soluciona fácilmente con una piedra que tienes en el suelo el tema, ¿no? Es decir, Con una que piedra brutal, sí. sí, y después ya si usa un glande ya ni hablemos, que seguro que vas a hablar de ellos después. Claro, si usan, si, los rodios estaban habituados y se hacían, de hecho, proyectiles de plomo y Claro, daban eso la es forma grande. que querían. El Efectivamente, famoso efectivamente. glande que viene de forma de almendra. Correcto. Almendra, sí. Y además, algunas balas que se han encontrado de plomo, hay mensajes como diciendo, chúpate esta, come plomo, cosas. Tío, hacían sus proyectiles y le mandaban mensajitos al enemigo, ¿no? Y de hecho los romanos sacaron una versión que hacía ruido, tenía unos agujeros y al salir por los aires hacía más ruido y metía miedo. Pues sí. Pues en esta época, efectivamente, la honda era un arma terrible. Terrible porque un impacto de honda en la cabeza, aunque tuvieras casco, posiblemente te dejara en el sitio. Bien. Estos honderos rodios que incrementan en mucho el número de peltastas y de arqueros que lleva el ejército, pues le permite a los griegos una cosa. Como la traición rodia es el tiro con balas de plomo, resulta que los arqueros rodios son capaces de disparar más lejos. Por lo tanto, Jenofonte, lo primero, aumenta el número de tropas ligeras y las pone por fuera de los hoplitas. Es decir, en la vanguardia, los honderos y los hostigadores van por delante y la retaguardia, Va por digamos que detrás. van por detrás de los hoplitas.
Bueno, pues ese es el lugar normal. O sea, los hostigadores siempre van avanzados de la tropa pesada. Lo raro es que los hubiesen metido antes en el medio, ¿no? Pues lo habían metido ahí, claro, con ánimo de, porque entendía que estaban más débiles y ahí estaban protegidos. Claro, en caso de que hubiera habido un combate de infantería, pues las tropas desde dentro pueden disparar por encima de sus líneas, digamos, y herirlos de fuera. ¿Qué pasa? Que no se produce ese combate de infantería contra infantería, sino que los persas se dedican a hostigar a los griegos. Y entonces ellos tienen que reformar sus tropas para hacerse cargo a ese hostigamiento. Los honderos rodios les permiten disparar más lejos que los honderos persas, que disparan piedras. Y además Jenofonte reúne 50 jinetes y de los caballos que había encontrado por ahí, reúne un pequeño escuadrón de caballería. Y entonces, un pequeño escuadrón de caballería que sitúa en retaguardia donde está él. Con lo cual, la formación, sin cambiar mucho, digamos que redistribuye muchos hoplitas, aumenta, los convierte en tropas ligeras. Esas tropas ligeras van en vanguardia y cierran la retaguardia. Y además, Jenofonte va con su caballería en esa retaguardia. Con lo cual, él con sus jinetes da apoyo a esos jinetes, a los hostigadores. Sí. Bien, al día siguiente, así formados, empiezan a avanzar. Claro, en cuanto que los persas se acercan a tirar sus piedras con onda, antes incluso de que ellos empiecen a tirar con las piedras, los rodios ya les están recibiendo con plomo. Y cuando hablamos de plomo, hablamos literalmente de plomo, porque los tiros, como he dicho, tiraban proyectiles de plomo que llegaban más lejos. Y claro, esos hostigadores persas empiezan a caer. Y entonces lo empiezan a rechazar y el rito avanza mucho más rápido. Cada vez se acercaba... pero esto Jenofonte no lo haría, pero un matiz que tengo que decir. Cada vez que tiraba un glande de plomo lo perdían, porque no es como el caso de los persas que podrían cogerlo. Estos lo van perdiendo y llegaría un momento que se quedasen sin ellos. Porque no creo que va a ser un arsenal. Eso Jenofonte no hace mención a ello, ¿no? No hace mención, pero el plomo supongo que sería fácil de encontrar y podrían utilizar casi cualquier cosa, el plomo de cualquier lado para fundirlo. Mm-hmm. No debía ser algo muy, muy raro, la verdad. Porque sí es verdad que no menciona que después tuvieran escasez de proyectiles. Sí, sí. También es posible que usaran mientras el enemigo estaba lejos, tirados del plomo, y después al acercarse usaran otros, ¿no? Sí, sí. También había diferentes ondas, por ejemplo los baleares, imagino que ellos también, cada uno portaba tres ondas, según la distancia a la que fueran a tirar. Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, pues, aquel día el ejército sigue avanzando. Funciona mejor cada vez que los hostigadores intentan acercarse por la retaguardia. Les reciben los proyectiles de los hostigadores griegos. Y si la caballería persa se acerca, pues la caballería de Jenofonte, digamos, que los espanta. Y cuando los hostigadores ya no pueden más, pues Jenofonte sale con su caballería y también los espanta, ¿no? Digamos que consiguen hacer frente a ese hostigamiento persa. Pero, claro, tienen en contra todavía el terreno. Muy bien, ¿qué pasa con Tisafernes? Digamos que el grueso de sus fuerzas, cuando ve que por la retaguardia ya lo tiene más crudo, rodea, da un amplio rodeo a caballo y le gana la ventaja al ejército griego. Y entonces, en una colina que se van a encontrar, al otro lado de un desfiladero, se colocan y toman la colina. ¿Mm? Entonces, ese ejército griego entra en ese desfiladero previo a la colina. Quirísofo también tiene nuevos hostigadores. Tiran de nuevo de ellos, se lanzan contra la caballería persa. Claro, un jinete en un caballo es un blanco muy grande. Sí, por lo tanto, o él o el caballo, uno de los dos. Exactamente, a cualquiera que le va a hacer daño. ¿Mm? Digamos que Quirísofo lanza contra la colina a su infantería ligera, empieza a tirar contra la caballería persa, gana tiempo y gana el tiempo suficiente para que su vanguardia de infantería, que recordemos, está a mando de Quirísofo, consiga cargar colina arriba y espante a la caballería. Y entonces los griegos, que ya están agotados, se montan en esa colina, montan una posición fortificada y allí deciden descansar 3 días. Y mientras tanto, los persas también acamparían a su vez, es decir, estamos hablando de ciertas... A ver, no tienen prisa ninguno para atacar, es decir, estos están acampados y los otros no los atacan. Bueno, decíamos, se han montado en la colina, se ha fortalecido y los persas efectivamente acampan. Pero ¿qué pasa? Que aquí los griegos hacen una observación que después utilizará Alejandro Magno. Él se da cuenta de... O sea, los griegos se dan cuenta de que los persas para acampar se alejan mucho. ¿Sí? Y hay una razón para eso. Se alejan mucho porque los persas traban las patas de los caballos de noche.
y no lo dejan preparado. O sea, le quitan toda la silla, le quitan todos los arreos y traba las patas. Con lo cual, ellos temen un ataque nocturno, porque tardarían en preparar su caballería. Con lo cual, siempre se alejan y toman garantía. Y lo bueno que eso puede hacer también que tú madrugues antes y no se descubra, ¿no? Porque tampoco, a ver, vale, está muy bien que hagan eso, pero tendrían que poner los vigilantes o algo, ¿no? Obviamente tienen sus guardas, pero si hubiera un ataque decidido durante la noche, ellos no tendrían tiempo de montar su caballería. Sí, sí. El caso es que los griegos observan eso, ¿no? Y se dan cuenta de que pueden sacar ventaja, porque ellos son capaces de levantar el campamento y ponerse en marcha mucho más rápidamente. No, caballos eso tiene muchos que enseñar, ¿no? Así es. Por lo tanto, una vez hecha esta observación, cuando se van desde la colina, se dan cuenta, y entonces a la cuarta noche no se duermen los griegos, sino que levantan el campamento y hacen una marcha forzada durante toda la noche, sin que los persas se den cuenta. Es decir, le sacan tanta ventaja que Tisaferna ya se reconsidera todo su plan y no vuelve a encontrárselos hasta 4 días más tarde. Es decir, los griegos son capaces de avanzar 4 días libres. No es que marchen más rápido que los caballos, sino que le han sacado ventaja. Tisafernes se replantea su plan y entonces lo que se dedica es, en lugar de hostigarlo, y porque ya ve que no puede hacerle mucho daño con las fuerzas de que dispone, se dedica a adelantarse a ellos y a quemar y a hacer tierra quemada, digamos, a negarle los recursos que necesitan. Claro, porque hay que tener en cuenta que los griegos no tienen nada, o sea, no tienen la vituallas, la que van consiguiendo día a día casi. Exactamente, viven del terreno, tienen que vivir del terreno. Bueno, cuando los griegos ven los fuegos delante de ellos y ven que los persas están quemando las cosechas, se desaniman. Y Jenofonte, que es un líder, como buen ateniense, al que se le da bien hablar, y es un líder que cuando sus tropas están más desanimadas, nunca teme hablarles en los peores momentos. Ahí es donde están los buenos líderes, los que en los peores momentos no temen exponerse públicamente a la situación, ¿vale? Se dirige a ellos. Y fíjate lo que les dice. Les dice, mirad, griegos, que los propios persas se están comportando como invasores, quemando la comida, y nosotros, que somos extranjeros, nos comportamos como dueños de este terreno, ¿no? Fijaos si nos temen que los papeles en esta guerra han cambiado de repente. Y son ellos los que se comportan como invasores. Sí, sí, sí. Claro. Y es verdad. Esto anima mucho a los griegos. Avanzan con más ánimo. Vuelven ya avanzan decididamente hacia la salida de Mesopotamia, llegando a las montañas. Y si llegan a las montañas de un sitio que actualmente llamamos... parte de cuatro países, el Kurdistán, correcto. A los oyentes, para que se hagan un poco la idea de dónde estamos llegando, nosotros cogemos el río Tigris y subimos por su orilla izquierda, es decir, hacia la derecha, viendo un mapa, ¿vale? Y como no se puede cruzar, lo que acaba de decir antes Juan Luis, va todo el rato por la derecha. Y pasa cerca de una ciudad que pasaría de historia, Gaugamela, que está por ahí, también está Nínive, Larisa, y tiramos hacia el norte, hacia el Kurdistán, y vamos a pasar cerca de un afluente del Tigris que se llama el Centrite, que sería por donde vamos a hacer el paso del río, que lo veremos más adelante, pero para que os hagáis una idea, estamos justo ahora mismo al norte de Irak, ¿vale? En el Kurdistán, digo, para que os hagáis una idea, y vamos a entrar en Turquía. Vamos ahí viendo un mapa actual para que veáis un poco dónde estamos. Entonces estamos en el Kurdistán, que en aquel momento se llamaba la tierra de los Karducos, ¿no? O el reino de los Karducos. Así es. Es una zona montañosa que ahora pertenece, si no recuerdo mal, está dividida entre tres países, que son Siria, Turquía e Irak. Ya hemos abandonado esa llanura de Mesopotamia, entramos en terreno montañoso, que además Jenofonte lo cuenta así. Acaba la llanura y empiezan las montañas, y vamos a encontrarnos con un pueblo. Estos Karducos son los kurdos de ahora. Son de los tipos más duros que hay en todo el mundo. Montañeses puros. Sí, montañeses puros. No rendían cuentas al rey de Persa. O sea, el rey persa les había dejado por imposible en sus montañas. Lo usaba para hacerle invasiones de vez en cuando y entrenar a sus tropas, pero de luego había renunciado a toda posibilidad de dominarlos. Bueno, los kurdos, los karducos, siguen así ahora. De hecho, lo único que han, de los pocos que han puesto a Alicia en su sitio, han sido los kurdos, sí, sí. Que son súper duro y prácticamente invencible.
Muy bien, pues a ese país de gente tan indómita es el que, huyendo de los persas, se meten los griegos. Y veréis lo que les va a pasar. Los griegos salieron del llano, se metieron ahí, y entonces, el primer día que avanzaron ya por terreno montañoso, digamos que forman igual, Jenofonte con su caballería cierra la marcha. Bien, el primer día, Quirísofo, que va en vanguardia, encuentra una aldea. Cuando llegan allí, los griegos no conocen bien a los carducos, no saben qué pueden esperar de ellos, y digamos que se comportan. Quirísofo da orden de que no saquen nada, de que todo lo compren y que no hagan daño a nadie. Bien, los carducos se ven un poco sorprendidos por los griegos, digamos que lo dejan pasar, ese día no ocurre nada, pero cuando los griegos intentan acercarse a ellos para negociar, los carducos salen pitando y dejan la aldea vacía. Uh-huh. Aún así los griegos no toman nada, tienen ciertas provisiones de lo que han ido tomando de las aldeas y deciden avanzar. Bien, avanzan hasta que se hace de noche. Esa noche acampan, empiezan a hacer fogatas y entonces tenéis que imaginar el espectáculo, ¿vale? Es noche cerrada, están rodeados por montañas y de repente, como constelaciones de estrellas, se encienden cientos de hogueras de guerreros carducos que han sido llamados por los que han huido y que se disponen a rodear a los griegos y a cortarles el paso. Uh-huh. O sea, tenéis que imaginar esos griegos muertos de miedo que ven que las montañas se iluminan literalmente como si fueran estrellas del cielo. Sí. Y en cada hoguera hay un grupo grande de guerreros que les está esperando, ¿no? Y cánticos, me imagino, estos pueblos tendrían cánticos, los típicos de pueblos pastores y tal, y meterían miedo a lo mejor esos típicos chillidos que hacen muchos pueblos para llamar al ganado y tal. Me imagino que eso sería unas noches de poco dormir, sí. Yo te digo, la primera debe ser terrible, ¿no? Mm-hmm. Por además que Jenofonte lo cuenta así, ¿no? Dice, ve que de repente las laderas se iluminan con la hoguera y alrededor de las cuales están los guerreros. ¿Cómo luchan los carducos? Bueno, pues como tú has dicho, son montañeses, ¿no? No luchan en formación, forman como tropas de infantería ligera, en formaciones mm-hmm. dispersas, llevan grandes arcos y hondas. ¿Y qué tienen? Pues un conocimiento del terreno inigualable. Sí. Con lo cual, ¿qué es lo que van a hacer estos carducos? Pues obviamente no se van a enfrentar cara a cara a los griegos. Lo que van a hacer es tomar las alturas de todos los pasos por los que tienen que pasar el ejército griego, porque el ejército griego no puede pasar por cualquier sitio. Con esas dimensiones, los carducos saben perfectamente por qué espacios pueden pasar. Mm. Y entonces ellos se van a dedicar a ocupar esos pasos. Y desde lo alto, tirarles flechas, tirarles piedras y acosarlos. Es una situación terrible, porque claro, es el terreno más desfavorable que hay para soldados como los hoplitas, ¿no? No, y aparte, Juan, que estos terrenos, cada valle te lleva a un sitio que no sabes a dónde va. Por lo tanto, me imagino que sin exploradores nativos, los griegos iban perdidos. Irían entrando en un valle, saliendo, entrando en otro, porque no sabrían cuál es el camino directo para salir de esa zona. Exactamente. Los griegos mandaban exploradores, pero vamos, casi todos se los cogían los carducos, sí, porque es que era su país. Entonces ellos avanzaron durante días, dos o tres días, avanzaron como pudieron, y los carducos le dieron las grandes, porque le tiraban todo lo que tenían en la mano. ¿Qué táctica tuvieron que desarrollar los griegos? Bueno, pues como habían aumentado el número de peltastas y de tropas ligeras, lo que hacían era, esas tropas ligeras salían colina arriba y eran capaces de intentar asaltar las posiciones de los kurdos o de los carducos. Claro, los carducos, en cuanto que ocurría eso, abandonaban su posición porque estaban muy tranquilos y sabían que aunque tuvieran que retroceder en ese punto, había otros puntos más altos donde terminarían llegando los griegos. Con lo cual los carducos nunca le dan a los griegos la oportunidad de enfrentarse a ellos cara a cara. Siempre se retiran, porque están confiados en sus ventajas, ¿no? Sí. Lo cual es agotador. Y dos días después, los griegos están destrozados y con la moral por los suelos. Y todavía les quedaba montaña por atravesar, ¿eh? Bien, ocurrió, que nos cuenta Jenofonte, que al tercer día consiguieron sorprender a unos carducos cerca de las hogueras antes de amanecer. Entonces Jenofonte los captura y los interroga, ¿no? Y no cuenta con qué medio, pero todos imaginamos qué es lo que haría, sí, ¿no? Consigue confesar, uno de los carducos confiesa que han preparado una gran emboscada tomando una cima y que si los griegos no toman esa cima,
van a estar en un valle de donde no pueden salir. Claro, Jenofonte con esa información avisa a Quirísofo y entonces se detienen y hacen una asamblea. Y en esa asamblea deciden reunir que una gran fuerza de 2.000 voluntarios se adelante equipados a la ligera y tomen la, montaña. Aquí, bien. Bueno, Juan, una cocina, cuando hablas de a la ligera, hicieron pelstatas, haceros la idea que lo que hicieron fue quitar el aspis, ¿no? El gran escudo de bronce, a lo mejor quitarse el ignotoras o lo dejaron, y como mucho se quitaron las grebas y poco más, porque realmente la diferencia es escasa, no es un armamento muy distinto, es quitarse cosas. Es más fácil hacer. Si quitas el escudo pesado, lo cambias por un escudo más ligero y más pequeño. Sí. Y la lanza, normalmente la usa jabalina. Sí, sí. Pero bueno, que en este caso sería todo de compromiso. Es decir, me imagino sí. Que no harían escudo, sino que quitarían el escudo de bronce e irían sin escudo. O sea. Así, efectivamente. Y claro, pero es una fuerza bastante grande. O sea, 2.000 voluntarios, sí, sí, sí. Los calducos no podían concentrar tanta fuerza, ¿no? Bueno, pues digamos que esta fuerza se adelanta y empieza a escalar la montaña. Y mientras Quirísofo y el resto de griegos avanzan hacia el desfiladero. Con lo cual los calducos ya tienen que dividir su atención a dos frentes. O hacen frente a los que van a por ellos, o hacen frente al ejército para que no se escape. La táctica funciona. Cuando Quirísofo se acerca al desfiladero, los calducos de la montaña empiezan a hacerle llegar piedras que tiran las de abajo. Claro, el impacto de esas piedras de las tropas es horroroso. Sí. Porque han cogido velocidad, tienen mucha inercia y al que pillan pues le rompe la pierna, la cadera, la cabeza o lo que sea, ¿no? Ni siquiera, no tienen que ser piedras muy grandes, ¿eh? Una piedra de 4 o 5 kilos ladera abajo te destroza las piernas. Claro, los griegos empezaron a pasarlo mal muy pronto, pero ¿qué pasa? Que esa fuerza terminó llegando a la ladera, terminó llegando a la altura que ocupaban los carducos, se enfrentó a ellos, que por fin los pudieron reunir frente a frente, y los carducos, en cuanto que se vieron rodeados, saltaron por las montañas y se escabulleron. O sea, eran tropas muy ágiles, ¿eh? O sea, cuando digo saltaron, no es que se despeñaran, se suicidaran, ¿no? Ni mucho menos. Eran capaces de correr ladera abajo y de escapar. Se escaparon a través de la ladera, de las piedras y todo eso, y dejaron a los griegos la cima. Con lo cual, el ejército griego pudo pasar por aquel desfiladero, ¿no? Imagino que siguieron avanzando desde el norte, ¿no? Todo el rato. Sí, 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 siempre van al norte, siempre que pueden, se desvían lo mínimo, pero el objetivo está claro, el objetivo es llegar al cauce bajo de los ríos, ¿no? Al cauce alto de los ríos para encontrar lo más bajo posible. Sí. Bien, en los días siguientes, digamos que los griegos, gracias a esta victoria, afinan su táctica, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, pues digamos que su formación tienen delante a Quirísofo, sus hoplitas y sus peltastas, y en la retaguardia está Jenofonte con sus jinetes que van desmontados porque no tienen sitio para cabalgar y sus peltastas. Entonces, en adelante, cuando los carducos atacan a la vanguardia, se mandaba un mensaje a través de la larga fila de griegos para que los peltastas de retaguardia subieran por la ladera y atacaran a los carducos por la espalda. Y cuando los carducos atacaban la retaguardia, se hacía lo mismo en sentido inverso. Se mandaba un mensaje a la vanguardia y esos peltastas y esas tropas ligeras de vanguardia subían, retrocedían y atacaban a los carducos desde más altura. Sí, sí. Por lo tanto, afina la táctica y funciona. Y aunque siguen teniendo bajas y siguen pasándolo mal, consiguen avanzar y consiguen aumentar el ritmo y salvar la situación. Con lo cual, tras 8 días terribles, terrible, porque salen agotados y con muchísimas heridas y muy magullados, los griegos consiguen salir del país de los carducos y llegan al río Centrites. Pero ahí ya sería territorio persa de nuevo, ¿no? Ahí es territorio de Armenia, que es una cíclopía persa, efectivamente. O sea que, bueno, es una parte de Persia. Sí, sí, efectivamente. Y es una parte sometida al rey. Con lo cual hay tropas que ya obedecen al rey, porque recordemos que los carducos son libres, es un pueblo libre, no están sometidos al rey, no responden ante él. Pero las tropas en Armenia sí. Hay un sátrapa, y ese sátrapa ya ha recibido órdenes, y ya sabe que los griegos se van a acercar por ahí. Y efectivamente, los griegos salen del último valle, llegan al río Centrites, y para su desesperación ven que al otro lado hay un ejército persa con caballería y honderos que les está esperando. Está frente a ellos y se dan cuenta de que si intenta cruzar el río por ahí,
que además lo intenta hacer o sea, lo miden con una lanza y ven que el río mide casi, la Jenofonte describe, si no recuerdo mal, llegaba hasta la punta de la lanza, digamos, hasta donde se inserta la punta metálica, que supone 1,80 m de profundidad. Sí. Si intentan cruzar por ahí, los persas del otro lado les van a dar a grande y se los van a cargar. Con lo cual, los griegos tienen que detenerse donde están, hacen un campamento y tienen a los carducos a la espalda y a las fuerzas de Armenia frente a ellos. Se dedican a hacer el campamento y entonces se ponen a deliberar. Bueno, y ahora es donde la suerte les sonríe un poco. Porque buscando leña, hay unas tropas, hay unos muchachos que se alejan como un par de kilómetros del campamento río arriba y observan que ahí hay unos locales que están cruzando el río y el agua no les pasa de la cintura. Claro, vuelven rápidamente e informan a los estrategos. Y los estrategos montan un plan. Y el plan es el siguiente. Fijaos qué astucia, ¿no? El enemigo, o sea, el plan se basa en que el enemigo ha mostrado su posición. Entonces, como los griegos saben dónde están los armenios, que los tienen enfrente, digamos, el ejército persa está enfrente, pues es posible engañarles. Bien, el plan consiste en lo siguiente. Quirísofo remontaría el camino hacia el vado con su vanguardia. Y Jenofonte cierra la retaguardia, como han marchado hasta ese momento, ¿vale? Cuando los griegos deciden hacer eso visiblemente, ¿no? O sea, no intentan esconderse, van por la orilla y los persas, claro, los ven y se ponen a seguirle río arriba, marchando en paralelo a ellos. A un determinado momento, cuando ya están cerca del vado, Quirísofo da la señal y Jenofonte revela su plan. ¿Y el plan de Jenofonte cuál es? Bueno, pues rápidamente da media vuelta con todas sus tropas ligeras y su caballería y vuelve hacia el punto por el que aparecieron del país de los carducos. Digamos, al punto donde llegaba el valle por el que salieron del país de los carducos, ¿no? ¿Qué pasa? Que los persas de repente ven que enfrente tienen a Quirísofo y una fuerza importante está volviendo para atrás. ¿Cuál es el pensamiento habitual? Estos griegos están intentando cruzar aguas abajo para rodearme. Y claro, ellos no quieren arriesgarse a ser rodeados. Así que retroceden y se alejan de la orilla. Claro, en ese alejarse de la orilla es donde dan tiempo a Quirísofo para que cruce el río y empieza a cruzar el río por ese punto. Claro, no pensemos que el cruce del río es rápido, ni mucho menos. Aunque es un vado, es complicado. Pero Quirísofo tiene tiempo para cruzar con la infantería pesada y empezar a formar al otro lado para crear un resguardo con sus propios hombres. Una punta de playa. Exactamente, una cabeza de playa. Claro, los persas retroceden y mientras Jenofonte está retrocediendo a su vez por su orilla hacia el punto inicial. Con lo cual los persas se ponen a perseguir en paralelo a Jenofonte. Una vez que Quirísofo, volvemos al vado, ha asegurado la cabeza de playa, digamos que libera a su tropa ligera y les dice, y ahora tenéis que ir a ayudar a Jenofonte. Bueno, pues Jenofonte, cuando ve que ha conseguido atraer a gran parte del ejército persa y ve que ya están en el vado, dice, bueno, os vais a enterar. Y da media vuelta de nuevo y se dirige corriendo hacia el vado. ¿Pero qué pasa? Pues que para colmo de males, en ese momento justo en el que Jenofonte va a dar la vuelta y va a regresar al vado, los carducos le saltan desde la montaña y se le echan encima. Y entonces, ¿estás tú seguro que no eran amigos de los persas? Yo creo que esto estaba planeado, ¿eh? Probablemente. Pues claro, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Pues, claro, de repente Jenofonte se ve atacado por los carducos y por los persas del otro lado, con lo cual no puede ni cruzar el río ni retroceder de forma tranquila. Y se forma un combate enorme de tropas ligeras. Jenofonte con su caballería intenta poner en fuga a los carducos, lo consigue, le matan a varios hombres, pero como afortunadamente tenía más tropas que los carducos, pues digamos que consigue regresar al vado. ¿Qué pasa? En el otro lado del vado, Quirísofo ha conseguido formar la falange. Y cuando los persas vuelven al vado, ya no está vacío. Ahí está Jenofonte y están sus griegos. Y los griegos tienen un mosqueo impresionante. Cargan al ejército de los persas, que ya están en su orilla, y los ponen en fuga.
Claro, pues claro, a todo esto los persas ya han oído hablar de lo que han hecho los griegos y están aterrorizados. Entonces, cuando los griegos cargan contra ellos, pues ellos no se lo piensan. Dicen, hemos perdido, nos han ganado la mano, ya no tenemos la ventaja del río, nos quitamos de en medio. Y efectivamente, se retiran, los carducos quedan al otro lado del río y por fin los griegos cruzan el río Centrites, salen del país de los carducos y entran en la satrapía de Armenia. Una cosina, ya, un matiz. Ese río Centrites, lo estoy intentando buscar, pero viendo los mapas que aparece siempre como en Anabasis, yo creo que es el actual río Jesil Kallí, que es un afluente del Tigris hacia el oriente, pero que es justo, es importante porque es justo el punto de unión del Tigris con este río, la frontera actual entre Turquía e Irak. Y justo la desembocadura de este río en el Tigris es la frontera con Siria. Por tanto, es un río estratégicamente importante ya en aquella época, que era el fin de la satrapía, el comienzo de Armenia y el fin de los calucos. En este momento estamos en el siglo XXI. Es también un lugar de frontera. Es la frontera actual de Turquía e Irak, el río, ¿vale? De luego, Turquía tiene las fronteras más chungas del mundo, ¿eh? Sí. Pues aquí tenemos, digamos, acaban de abandonar los amigos de Jenofonte Irak y se están metiendo en territorio turco, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Así es. Muy bien, pues los griegos están en la satrapía de Armenia. ¿Y qué ocurre? Los persas se han retirado y entonces ellos siguen caminando, siguen avanzando aguas arriba y Jenofonte cuenta de un momento en el que dejan atrás las fuentes del Tigris, que es el río que tienen a su izquierda, de la que sube a la izquierda. Correcto. Dejan atrás la fuente del Tigris y por tanto solo les queda cruzar el Éufrates, que les queda un poco más lejos. Muy bien, hemos dicho que esos persas que intentaban evitar que cruzaran el río se habían retirado y vuelven, y el que vuelve al frente de ellos es un sátrapa llamado Tiribazo. Tiribazo es un hombre pragmático. Y entonces, ya que ha perdido la ventaja, le dice, bueno, yo no voy a pelear con vosotros, y entonces propongo un pacto de no agresión. Atravesad mi satrapía, no quemáis nada, portaos bien, y yo iré proveyendo, y así salís cuanto antes de mi territorio. Claro, a los griegos le parece un buen trato, porque tampoco tienen nada contra Tiribazo. Y entonces ellos avanzan en la formación que hemos descrito por su país, y Tiribazo lo sigue a distancia, sin hacer nada que pudiera parecer agresivo. Pero ¿qué pasa? Recordemos que la batalla había sido en septiembre, ellos han ido avanzando y entonces estamos metiéndonos en diciembre, se acerca el invierno, ¿sí? Y Armenia no es un sitio conocido por tener un invierno amable. Jenofonte cuenta que hay una noche en la que ellos acampan, se duermen y por la mañana la nieve les ha cubierto. Todos están enterrados en nieve. Y de hecho, la sensación, lo que describe Jenofonte es que no tienen frío, al contrario, que la nieve les aísla. Yo es un fenómeno, no soy montañero y no lo conozco, pero debe ser que si hay mucho frío, la nieve es algo seca, es seca y llega a aislarte. No sé. El caso es que Jenofonte describe que mientras ellos se mantuvieron tapados por la nieve, estaban calentitos, digamos que... No, es el efecto de glue, ¿claro? Sí, algo así, efectivamente. Sí. Pero claro, de repente, claro, tiene encima como 50 centímetros de nieve. Se levantan. Y claro, fuera hace un frío impresionante, porque ya el invierno se le ha hecho encima y están en Armenia. Jenofonte cuenta que se levanta, que anima a su hombre a levantarse, que se frota con aceite, y esa es la protección que tiene contra el frío, porque ellos habían hecho la campaña en verano, no estaban preparados para ese clima, ¿no? Claro, hace dos años los siguientes que están pasando un territorio muy montañoso, la península de Anatolia, aquí estamos cerca de un lago, que es el lago Van, no sé si ahora Jenofonte mención a este gran lago, sí que todos los mapas pasan cerca de él, es un lago Van, y es una zona muy montañosa. Pasado estas montañas viene el lago y ya después viene una llanura, pero es un altiplano, claro, entonces estamos hablando también de territorios muy fríos, que a lo mejor para un griego de costa esto no es un clima muy habitual tan interior, ¿no? Porque... Efectivamente, y lo van a pasar canuta en ese llano que tú comentas. Ese llano si lo describes en la fuente del lago, no recuerdo si habla, pero sí habla de esa llanura por la que van, y ahora vamos a hablar de ella. Porque en esa llanura, amigos, hay esqueletos de muchos de estos griegos. Muy bien, ¿qué pasa?
Bueno, pues ellos observan que por la noche los persas, efectivamente, Tiribazo, digamos que respeta su acuerdo, ven hogueras lejos, pero una noche capturan, mientras una partida de forrajeo, capturan a un guerrero enemigo y lo llevan al campamento. Y por la pinta que tiene, los griegos sospechan, porque no parece un montañés armenio, ni se parece a los carducos. Ven su ropa, Jenofonte además describe su ropa y describe su arma, ¿no? Dice que lleva pantalones de estilo medo, que lleva un carcaj de estilo persa también, lleva un hacha, dice él, como el de las amazonas, o sea, como los aurómatas o los escitas, un hacha que se llama sagari, que es un arma típica de la infantería persa, y entonces hablan con él y para sorpresa, ese hombre es persa. Es decir, encuentran a un soldado que no forma parte del ejército de la satrapía de Armenia, sino que forma parte de un ejército que el rey persa ha mandado a Armenia. Claro, le interrogan, le siguen interrogando hasta que se lo sacan. Y les dicen, no, yo soy persa porque el rey persa ha hecho un pacto con Tiribazo, le ha dado la orden a Tiribazo de que os corte el paso y que acabe con vosotros. Caca. Para el oyente, claro, aquí alguno puede estar perdido porque, claro, si vemos el río Tigris y Éufrates, en la zona de Irak van el Éufrates hacia, digamos, hacia el occidente, ¿no? Hacia el oeste. Pero es que resulta que aquí hace un gran giro y se mete hacia el oriente. Entonces, el Éufrates rodea por el norte al nacimiento del Tigris. Es un poco lioso lo que estoy explicando, pero hace un gran giro. Y ese gran giro del río está justo al norte del lago que os acabo de comentar yo, si buscáis un mapa. Y las tropas de Jenofonte pasan entre el gran lago Van y el Éufrates, justo en esa llanura que estamos hablando ahora mismo. Ahora estamos en esa llanura, justo ahí. Pues así es, efectivamente. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues resulta que todo lo que esperaban de Tiribazo es mentira, todo es un montaje, y lo que van a intentar las tropas de Tiribazo es acabar con ellos. Claro, los griegos, con poca comida, porque Tiribazo les va dando comida justa casi al día, y sin recursos, si Tiribazo le gana la última altura que les queda antes de llegar al llano, pues están perdidos. Y entonces montan una marcha forzada, marchan durante día y noche ininterrumpidamente y consiguen superar, antes de que Tiribazo se dé cuenta, esa posición. Y de repente llegan a esa llanura elevada de la que hablamos, ¿no? Digamos que se han salvado por los pelos del contraataque de Tiribazo, pero llegan con muy pocos recursos a ese llano en pleno invierno y tienen que atravesarlo, ¿no? Bueno, lo que cuenta Jenofonte de esos días en los que transitan por esa llanura elevada es terrible, ¿no? Porque lo que vemos es que van marchando, se van helando y los hombres se caen al suelo muertos. Y cada mañana, cada vez que intentan levantarse por la mañana, hay muchos que no son capaces de levantarse. De Jenofonte describe que sufren bulimia. La bulimia literalmente significa hambre de buey. Dice que esos hombres podían comer sin parar y si no comían, no avanzaban. Claro, lo que está describiendo Jenofonte es la desnutrición, ¿no? Sí, completamente. Esos hombres que no tienen fuerza. Hay una película, no sé si habéis visto, una película que se llama Everest, basada en una historia real de unos montañeros que van por afición al Everest, suben. Sí. Bueno, hay uno experto, digamos un guía, y uno de los que suben, de repente, cuando sube llega al pico, se desploma y ya no puede avanzar. No puede avanzar porque su cuerpo no tiene fuerza. Bueno, pues esto es lo que le ocurrió a los soldados griegos. De repente se van desplomando o no se puede levantar y se mueren. Y se van cayendo muertos conforme van caminando. Jenofonte llega a decir que por las noches tenía que quitarse las sandalias y quitarse todas las correas porque si no el cuero se les congelaba y les cortaba como cuchillos. Claro, es que vosotros haceros la idea que estos hombres iban con sandalias, bueno, llevaban una especie de calcetines. No estamos hablando de ninguna ropa similar a la que ahora usaríamos en invierno. Claro, es que no van para nada preparados, ¿no? Es un infierno. O sea, por eso decía que esta llanura está llena de esqueletos de griegos, porque muchos hombres, los que sobrevivieron a todas estas penurias que hemos pasado, sobrevivieron para morir aquí de frío, ¿no? Y muchos compañeros decían, mira, déjame aquí que yo no puedo dar un paso más, déjame que me quiero morir ya.
Y así fue, ¿no? Fue un paso dramático. Cuando termina esta llanura, se encontraron con el curso alto del Éufrates, que es descrito perfectamente, y entonces, saliendo ya de esta llanura, cruzaron el Éufrates, ¿no? Fijaos qué recorrido han hecho y qué angustia hasta llegar a este punto. Cruzan el Éufrates, que estaban al lado de ese río, ¿no?, cuando estaban en Irak, y todo el camino que han tenido que hacer para poder cruzarlo sin que el agua le supere la cintura. Fijaos de lo que estamos hablando aquí, ¿no? Lo que era ese territorio salvaje sin carreteras, sin puentes, nada, es supervivencia, ¿eh? Hacen uh-huh. cientos de kilómetros a través de un territorio hostil y sin refugio para poder cruzar el Éufrates sin que el agua le suba por la cintura. Bueno, pues consiguen cruzar el río y entonces sigue avanzando por la llanura nevada, siguen avanzando hacia el norte, ya no volvieron a tener noticias de Tiribazo, que renuncia a atacarles, y se salvan porque llegan a una región donde encuentran algo que Jenofonte describe con mucho detalle. Porque no olvidemos lo que contamos la otra vez, Jenofonte es un hombre que, aparte de ser militar, es discípulo de Sócrates, es filósofo en el sentido etimológico de la palabra, es decir, tiene amor por el conocimiento y va por el mundo, a pesar de lo chungo de la situación, con los ojos muy abiertos, ¿no? Entonces Jenofonte va a describir que los griegos sobrevivieron porque llegaron a una región que desconocían, en la que las personas vivían en cuevas enterradas en el suelo. Y tenían un pueblo entero y ciudades enteras excavadas debajo del suelo. Bueno, hace falta que digamos qué sitio es. Bueno, parece la Capadocia, pero... Es no la sé Capadocia. Es pero... la Capadocia. ¿La conocía? ¿Eh? O sea que estaba más la... metida para pa aquí. Pues ¿no? Llegan hasta allí. Es Capadocia, ¿eh? Macho. Llegaron hasta ahí y Jenofonte describe cómo son las casas, ¿no? Claro, los capadocios no es que recibían a los griegos con los brazos abiertos, que no lo habían visto en su vida, sino que los griegos les fuerzan, digamos que capturan a los jefes de los jefes de las aldeas y les fuerzan a recibirlos. Pero los capadocios viven en esas casas enterradas. Juan, no creo que sea la Capadocia, ¿eh? Bueno, pues las casas porque, que escriben. Sí, son parecidas, pero si buscáis Capadocia, es que me suena bien, yo no estuve, pero la Capadocia está más cerca de Ankara. Esto está ahora estamos justo, siguiendo los mapas que yo vi, estamos cerca de una ciudad que se llama El Surum, y eso está un poco lejos de la Capadocia. Lo que puede pasar es que la descripción que tú haces se parece también, voy a dar otra teoría, en esta zona de Turquía hay un yacimiento que es Kartal Yuruk, que no es este, pero te explico, son las casas de esta zona en la época prehistórica, eran por acceso por el techo. No tenían puertas en los lados, las casas eran cuadradas y las calles estaban en los tejados de las casas. Entonces la gente, digamos, andaba por encima de los tejados y bajaba a su casa. El ejemplo más habitual es Kartal Yuruk, que a lo mejor es esto, lo que tú no, vas a leer. No creo. Conozco ese urbanismo y lo que describe Jenofonte no es eso. Lo que él describe es casas, digamos, en cavernas por debajo del suelo. Eso nos habla de un suelo kárstico, ¿eh? Un suelo, sí, parece, eso parece que la Capadocia. Sí, no tengo duda. Dicen que los hombres bajan por escaleras a través de los pozos y las bestias descienden a las cavernas a través de rampas. Digamos que en las rampas más, en los pozos más grandes preparan rampas para las bestias y los más pequeños aprovechan y ellos bajan hasta ahí. Bueno, el caso es que llegan a aquella región. Están organizados en pequeñas aldeas, las tropas se dividen, fuerzan a los aldeanos a recibirlos y los mantienen. Y de esa manera buscaremos el sitio este, Francisco. Ya me pica la curiosidad, macho. Yo siempre he pensado que era Capadocia. Vamos a buscar el sitio este. No, es que... No, yo busco, es que... es pero que él describe... Él describe es la Capadocia, pero tú ves todos los mapas que hay y se meten más justo en este momento. Al pasar el río Éufrates... justo se meten en la frontera con la actual Armenia y Capadocia está en el centro de Anatolia. De hecho, es una chorrada lo que voy a decir, oyentes, perdonadme, ¿vale? Y si alguien lo considera una interrupción, que me lo diga. Hay un pueblo que se llama Kars, justo en la frontera con Armenia, y me recuerda al nombre kárstico, pero yo siempre lo oí que era el Kars venía de un dialecto eslovaco o alemán, pero es que resulta que hay un pueblo que se llama Kars aquí,
de cárstico. Y es bastante grande. Pues eso. Y está justo al norte del lago Van. Pues mira, eso en términos geológicos, en cuanto a geología, es más habitual de lo que parece. Así que yo voy a tirar el hilo. Pues esta región, la región de Kars. Puede ser. Turquía. Sí, además que he dicho, describe una geografía kárstica perfecta, ¿no? Sí, perfecta. En Asturias, por ejemplo, tenemos alguna. Pues lo investigaremos. Y lo pondremos en los comentarios. Muy bien. ¿Qué encuentran aquí los griegos, ¿no? Pues encuentran efectivamente que viene el pueblo ahí, tienen sus animales con ellos en las cuevas, están calientes, están a salvo, y fíjate lo que describe, ¿no? Este texto lo escribe Jenofonte, dice, hemos hablado ya de las rampas y de los accesos, ¿no? Dice, en el interior de las casas había cabras, ovejas, vacas, aves y sus crías. Todo este ganado era alimentado con forraje. Había también trigo, cebada, legumbres y vino de cebada en cráteras. Los granos de cebada flotaban en la superficie. Y había también cañas, unas más grandes, otras más pequeñas, que no tenían nudos. Cuando alguien tenía sed, se llevaba una de estas cañas a la boca y se olvidaba por ella. Era muy frecuente esta bebida y si no se le añadía agua. Era muy fuerte esta bebida si no se le añadía agua, pero muy agradable una vez acostumbrado a ella. ¿Qué está describiendo aquí? Está hablando de la cerveza. Está hablando de un pueblo que hace cerveza. Y esas cañas son, pues, obviamente son para sorber, ¿no? Pero el vino de cebada es cerveza, algo a lo que los griegos no estaban muy acostumbrados, ¿no? Y por eso Jenofonte lo refleja aquí. Bueno, pues aquí pasan 8 días. Mira, oyentes, espera, hay un pueblo que acabo de encontrar que es una ciudad cerca de Kars, las ruinas de Ani, en cerca de Kars, que es una fortaleza y justo debajo una cueva. Y se ven casas con puertas, y puede ser esto, justo esto. Ah, pues perfectamente. Las ruinas de casas de Ani en Kars. Te lo voy a pasar a ti para que lo veáis y a los oyentes os lo pondré en comentarios para que veáis un poquitín que puede ser esta zona. Pues seguramente, perfecto. Fíjate cuánto vamos aprendiendo, madre mía. Sí. No, es que si no, es que la capa 12 no podía ser, imposible. Muy bien. Bueno, pues, como decíamos, pasan con ellos 8 días descansando, se reponen, toman, consiguen provisiones, se van reponiendo y entonces deciden partir. Bien, bueno, pues salen y avanzan por la ribera del río Fasis, ¿vale? En la última colina, antes del llano, se encuentran con una serie de guerreros que siguen las órdenes de Tribazo, son guerreros que responden ante el rey y por lo tanto ante el sátrapa de Armenia, que son el pueblo Cálibe y el pueblo Taoco. Los Cálibes y los Taocos son tropas que solían encontrarse en los ejércitos de los reyes. Los Cálibes son pueblos guerreros. Jenofonte describe su equipamiento y se ven que son tropas bien equipadas, es decir, que habla de linotórax, de grebas, de cascos, de lanzas muy largas. Entonces, son un pueblo guerrero, hostil, y que se desplantan delante de los griegos y están dispuestos a darle guerra, ¿no? Los Cálibes y los Taocos ocupan, digamos, esa última colina antes del llano, ¿no? Y entonces, aquí es donde se ve, Jenofonte describe en este pasaje un rifirrafe cultural que tiene con Quirísofo, por eso que decíamos antes de los atenienses y los espartanos, ¿no? Quirísofo le ordena a Jenofonte que ataque de frente a los Taocos y a los Cálibes, que están en una posición más alta. Ahora Jenofonte se echa las manos a la cabeza, le dice, ¿para qué vamos a atacarles de frente si están en mejor posición? Pues no será mejor intentar rodearles, ya que tenemos tropas más móviles, vamos a intentar rodearles, ¿no? Y dice, y vamos a intentar robarles la colina, ¿no? Y usa este término, y fijaos lo que dice aquí. Una vez que Jenofonte dice a Crisofo, vamos a intentar robarles la colina, en lugar de darle más explicaciones a Crisofo, le dice, pero Quirísofo, ¿qué puedo enseñarte yo de acciones furtivas? Yo al menos he oído decir que vosotros, los espartanos, cuantos integráis los iguales, os ejercitáis en el robo desde niños y que no es vergonzoso, sino honroso, robar cuanto la ley no prohíbe. Claro, Quirísofo recoge el guante, que tampoco es banco, y le responde, ¿no? Y le dice, Jenofonte escribe estas palabras de Quirísofo, dice, sin embargo, yo también he oído decir que vosotros, los atenienses, sois hábiles en robar los fondos públicos, a pesar de que el ladrón corre un grandísimo peligro, y además que son estos los mejores. Sí es cierto que entre vosotros los mejores son considerados dignos de mandar.
tú también tienes ahora la oportunidad de demostrar tu educación. Fijaos qué forma más elegante de decirse, tú eres un cabrón, tú eres más cabrón que yo, pero tenemos que ponernos de acuerdo para tomar la colina, ¿no? Total, que a pesar de esta pelea, se aprueba el plan de Jenofonte de asaltar la colina por otro sitio buscando un acceso más favorable. Quirísofo cargará de frente para distraer a los taucos y a los cálibes, y Jenofonte buscará un acceso por otro lado. Efectivamente, así lo hacen, y cuando los enemigos ven que los griegos se acercan por dos lados y que se les van a cortar la retirada, deciden apartarse antes, se retiran y aquello acaba sin combate. Muy bien, sigue siendo invierno, ¿no? Con lo cual, una vez que digamos que cruzan ese paso, esa colina, entran en el país de los taucos. Aquí es muy interesante analizar el texto desde el punto de vista de la geografía humana, porque hemos atravesado, y Jenofonte describe muy bien la parte de Mesopotamia con las aldeas, los llanos, los campos cultivados. Hemos atravesado una zona montañosa de kurdos, hemos atravesado la gente donde vive un pueblo subterráneo de la zona de Kars, y llegamos a un sitio donde también es montañoso y la población está organizada en fortalezas. Lo que Jenofonte llama fortaleza quiere decir pueblos fortificados, ¿no? El territorio ya no hay cultivo o no hay cultivo extensivo porque el terreno no lo permite, y entonces la población se organiza en poblados fortificados, donde almacenan todo para el invierno. ¿Qué pasa? Que los griegos tienen que atravesar ese territorio y necesitan alimento. Y el único sitio donde hay disponible alimento es en estos pueblos fortificados. Con lo cual, enseguida se dan cuenta de que su objetivo es asaltar uno de estos pueblos y conquistarlo. Sí. Muy bien, eligen uno y se lanzan contra él. Pero ¿qué pasa? Ese pueblo estaba en lo alto de una montaña y el camino que llevaba hasta él pasaba al pie de una pendiente. En cuanto que Quirísofo pone el pie en ese camino, desde lo alto de la pendiente, los taucos empiezan a tirarles piedras, porque arriba tenían acumulado muchísimas piedras, empiezan a tirarles piedras, y claro, el pie que pilla una piedra, pierna rota, guerrero muerto. Con lo cual, los griegos se retiran, pero realmente están desesperados. O sea, saben que el asalto a ese pueblo, que tiene una posición buenísima, es una cosa casi suicida, pero tienen que hacerlo, ¿no? Y entonces Jenofonte cuenta que elabora un nuevo plan, y es que en lugar de intentar subir al pueblo por el camino, avanzan más abajo, en esa ladera, donde hay un bosque, ¿no? Lo hacen de forma que son vistos por los taucos, les provocan a que le tiren piedras, pero se esconden tras los árboles. Claro, cada vez que los griegos intentan avanzar, o fingen avanzar, los taucos empiezan a tirarles piedras, y entonces ellos tienen tiempo para esconderse de nuevo tras los árboles y guarecerse. Repitiendo esta operación infinitas veces, consiguen que los taucos se queden sin piedras. Y cuando se quedan sin piedras, ya ellos se lanzan con el camino contra el pueblo fortificado. ¿Eh? Digamos que ha pasado lo más duro, pero todavía tienen que tomar una fortaleza, porque el pueblo está bien fortificado. Bueno, los griegos son buenos asediando, se lanzan al asalto, consiguen entrar en el pueblo, y cuando llegan, el pueblo está en lo alto de una roca, tal como lo escribe Jenofonte, entran en el recinto, y para su sorpresa, allí están los taucos, toda la familia, hombres, mujeres, niños, sin que los griegos hicieran nada especialmente malo. De repente ven que las mujeres empiezan a suicidarse, a degollar a sus propios hijos y a los hombres a tirarse por el barranco porque no coinciden que los ser cautivos. Derrotados o ser cautivos, ¿no? Exactamente. O sea, ellos o muertos o victoriosos, pero no se entregan. Sí. Claro, fijaos lo que ocurre. Jenofonte describe que hay uno de los soldados griegos que ve a un hombre que lleva joyas y tal, que va corriendo al acantilado para tirarse. El soldado intenta interponerse y caen los dos por el acantilado. Una cosa verdaderamente dramática. Total, que cuando los griegos llegan allí, no queda ni uno vivo. Algo parecido a Numancia. No queda ni uno vivo. Con lo cual, cogen todo el mal ganado. O sea, no era su intención, de luego. Hubieran capturado esclavos y tal. No era su intención exterminar un pueblo. Pero el pueblo, digamos, que se quita en medio por completo. ¿Qué pasa? Los griegos aprovechan, toman ganado, toman provisiones y siguen adelante. Claro, siguen adelante jodidos porque no han podido tomar esclavos, que al fin de cuentas los esclavos es riqueza, ¿no? Sí. Bueno, pues salen del país de los taucos y llegan al país de los cálibes, que viven en una forma parecida. Es una zona, sí, la zona es la misma, montañosa, pero digamos que es el área de los cálibes, que también se organizan en pueblos fortificados, y que los griegos, que tienen suficiente ganado,
desisten de tomar, porque la fortaleza, el ataque a la fortaleza le ha costado muchas bajas y ya tienen lo que necesitan para atravesar el país de los Calibes. Y renuncian a enfrentarse a ellos y salen de su país. Básicamente, para que os hagáis una idea, la teoría de Kars es la exacta, porque toda esta ruta que estás haciendo, de los Taocos, los Calibes, coincide más o menos con la antigua Armenia, y ahora está como la ruta esta, que estás tú comentando, que pasaría cerca de Agri, Kars y Erzurum, está justo cerca, a unos 100 kilómetros de la Armenia actual. Por lo tanto, esas cuevas que estábamos hablando son las que yo te dije de Kars, y ahora estaríamos cerca, por los oyentes, para que os hagáis una idea, el pueblo de los Taocos está cerca del comienzo del río Aroses, que es un río que desemboca en el mar Caspio, ¿eh? Y alguien dirá, pues estamos llegando a dónde, ¿no? Ahora llegaremos, si salimos de las montañas, vamos a acercar a las Colquirias, ¿no? Efectivamente, ya llegaremos. Ya llegamos por ahí, ¿no? Vamos por ahí. Digo el oyente porque se lo vaya haciendo. Estamos atravesando hacia el norte, pero desviados. Estamos en el comienzo de la península de Anatolia, digamos, en el istmo, ¿no? En la tierra firme. Muy lejos todavía de Grecia. Exactamente. Sí, exactamente. Digamos, sí, el entronque de la península de Anatolia, del istmo de Anatolia. Sí. Sí, podemos llamarlo istmo, que es bastante grande. Sí, efectivamente, así es. Muy bien. Bueno, pues hemos atravesado el país de los Taocos, de los Calibes, y llegaron y se encontraron con el que, en mi opinión, es uno de los personajes más inteligentes de esta historia, que es el rey de la ciudad de Gimnias. ¿Qué pasa? La noticia de que los griegos se acercaban había llegado a la ciudad de Gimnias. Entonces el gobernador lo recibió y le dijo, y pues claro, el tío pensaba, estos griegos no quieren volver a su casa, yo tengo aquí unos vecinos muy incómodos que no hacen más que molestarme, y entonces le digo, se acercó a los griegos y le dijo, mirad griegos, yo sé lo que queréis y sé a dónde queréis llegar. Y os aseguro que el camino más corto es por ahí, justo por donde están mis enemigos. Así que os invito a avanzar por ahí y quemar y saquear todo lo que queráis, que yo os guío. Bueno, efectivamente. O sea, el trato era lleno de ventaja para ambas partes. Y los 5 días que los griegos caminaron por los guías del rey de Gimnias, arrasaron con todo, hicieron un gran botín y el gobernador cumplió su promesa. Le llevó por el camino más corto, ¿no? Y le llevó, por fin, después de 5 días, al pie del monte Teques. Sí. Bien, esto que va a ocurrir aquí es emocionante, ¿no? Y quiero que hagáis un esfuerzo por imaginar lo que va a ocurrir, o sea, para que sintáis lo que sintieron estos hombres cuando subieron el monte Teques, ¿vale? Lo que nos dijo, lo que nos cuenta Jenofonte, que él marchaba siempre en retaguardia, fue que el ejército de vanguardia, claro, la fila, o sea, la columna medía, tenía mucha longitud, medía más de 1 kilómetro, ¿no? Entonces, con lo cual, muchas veces la retaguardia no veía lo que pasaba en vanguardia. Pues Jenofonte cuenta lo que él percibió de la retaguardia. Oyó que de repente, en vanguardia, allá adelante, donde él no podía ver, empezaron a oírse gritos. Muchos gritos, y de repente ves que esa masa de soldados, digamos que se agita, ¿no? Si habéis estado en un concierto, veréis que los seres humanos, en masa, tienen un comportamiento que es más que la suma de todos los individuos. Se convierten en masa, ¿no? La masa se agita, ¿no? Es básicamente, como diría un autor del siglo XIX, Lebrón, el hombre es inteligente, la masa es estúpida, ¿no? Entonces, si la masa reacciona por un lado, sin saberlo, reacciona en otro. Efectivamente. Algo está pasando y en retaguardia no se entera lo que hay. Se escuchan gritos, se escucha mucho desorden y Jenofonte llega a temer que le estén atacando por sorpresa, ¿no? Pero mira qué texto nos escribe Jenofonte de todo eso, ¿no? Es una cosa preciosa. Dice, dado que el griterío se hacía más grande y más cercano, que ellos avanzaban ininterrumpidamente, se dirigían a la carrera al encuentro de los que gritaban sin parar, y que el griterío se hacía mayor a medida que aumentaba el número de gente. Parecía a Jenofonte que se trataba de algo más importante. Montó a caballo y, escoltado por Licio y sus jinetes, acudió en su ayuda. Y pronto oyen a los soldados que gritan: ¡Talasa! ¡Talasa! El mar. Cuando todos llegaron a la cima, se abrazaron los unos a los otros, estrategos y capitanes, llorando. Sí, pero los soldados trajeron piedras y levantaron un gran túmulo y pusieron encima una gran cantidad de pieles y de buey sin curtir, bastones y escudos de mimbres capturados en la guerra. ¡Qué escena, ¿no? Fijaos, estos hombres que han cruzado el corazón del territorio enemigo llegan a un monte
desde el que, después de meses, divisan por primera vez el mar. Pero no el mar que ellos pensarían, o sabían qué mar era, porque a lo mejor los profes estaban un poco perdidos, ¿eh? Sabían que el mar, sabía qué mar era, evidentemente, sí, pero era el mar, ¿no? O sea, hay de los griegos y el mar, ¿no? Porque oscuro y lleno de peligros, cuando los griegos lo ven como una madre, como un padre o como una patria, ¿no? Si hubieran visto Atenas, no se habrían puesto tan contentos, porque hay atenienses, hay espartanos, hay tebanos, pero ven el mar y todos los griegos reconocen a su patria, ¿no? La patria de los griegos es el mar. Y eso es lo que nos cuenta Jenofonte en esta escena, ¿no? Que esos griegos ven el mar como si fuera familia suya, como su verdadera patria, como diciendo, ya estamos cerca de nuestro hogar, ¿no? Es una escena maravillosa, ¿no? Y una escena que habla de humanidad, ¿no? De la humanidad de estos hombres que han pasado por aventuras terribles y que por fin se han abierto paso hasta que vuelven a ver el mar, ¿no? Y el mar para los oyentes, sí, el mar que están viendo ahora mismo los oyentes es el Mar Negro. Así es. A la altura de, bueno, de una ciudad que para muchos os sonará, que es Trebisonda. Digamos, estaría justo ahí enfrente, viendo estas montañas, la aldea de Trebisonda, en aquel momento. Que, ¿sabes tú por qué es famosa Trebisonda en la mitología? No recuerdo, refrescame la memoria. Es en la mitología cristiana, es donde San Jorge luchó contra el dragón. Ah, es la famosa ciudad en la que vivía la princesa, y San Jorge se dirigió hacia ella para liberarla. Liberarle y matar a la bestia. Bueno, sabéis que San Jorge es mitología, ¿no? No es un hecho histórico como tal, pero sí, esto es Trebisonda. Bueno, se da para un cuarto milenio, amigo. Sí, completo. Muy bien. Bueno, Trebisonda está delante de ellos en el mar, pero todavía queda tierra por cubrir, ¿eh? Y atención, porque lo que pasa aquí es muy divertido, por no decir dramático, ¿verdad, amigo? O sea, porque ahora, digamos que se despiden de los himneos, entran en el país de los macrones. Y es cosa más curiosa. Desde el monte Teques hasta el mar ocurren dos cosas muy curiosas. Veréis, entra en el país de los macrones, que es otra tribu de la que Jenofonte no da más noticias. Pero ocurre lo siguiente. Jenofonte describe la escena de que los macrones están al otro lado de un río y están puestos en pie de guerra, ¿no? Y le están amenazando y están hablándole en su idioma a los griegos. Los griegos entienden que no es un mensaje muy amistoso, pero resulta que hay uno de los peltastas que sirve a Jenofonte, que escucha aquello y le dice, Jenofonte, yo estoy entendiendo lo que están diciendo, ¿no? Bien, Jenofonte no habla un poco de este hombre. Este peltasta había sido esclavo en Atenas. Y claro, había sido esclavo en Atenas porque cuando era niño había sido capturado y había sido llevado y vendido como esclavo en Atenas. Pero ese niño era Macrón. Claro, se lo llevaron de pequeño y él olvidó de dónde era. Aprendió griego y vivió toda su vida en griego. Pero cuando llegó con el Jenofonte a aquella orilla y escuchó a los macrones hablar, de repente ese idioma que estaba en su cabeza surgió. Y dice, Jenofonte, yo estoy entendiendo lo que me están diciendo estos hombres. Este es mi pueblo. Claro, él se sorprendió tanto como los griegos, ¿no? Y efectivamente, le responde en su idioma y Jenofonte le dice, aprovechando que tiene una persona que una lengua, ¿cómo se dice? Una lengua. Pues le dice, bueno, pues intenta pasar con ellos. Y efectivamente, este hombre se presenta ante los macrones como uno de ellos, que lleva mucho tiempo viviendo con los griegos, que los griegos son un pueblo muy fiero y que si hacen un trato con ellos, pues siempre serán amigos, ¿no? Y entonces los macrones hacen un trato con los griegos. Y fijaos qué curioso. Una vez que hacen la paz, lo habitual en la paz es intercambiar garantías, ¿no? Por ejemplo, los rehenes. Hago una paz contigo, tú me das rehenes de tu pueblo y si tú me traicionas, yo me cargo a tus rehenes. Bueno, pues fijaos, los macrones, la única garantía que quieren intercambiar con los griegos es una lanza. Es decir, le piden a los griegos una lanza de hoplita y los macrones le dan a los griegos una lanza macrona. Y esa es la única garantía de su palabra. Y no se está en otra, ¿eh? O sea, fijaos, qué pueblo más curioso y qué tradiciones más curiosas. Es un pueblo de esos que entienden que la palabra de una persona es irrompible y no necesitan más garantías. Claro, la palabra entre guerreros es esa, ¿no? Lo que hace a una persona, el honor de una persona es cumplir la palabra, ¿no? Y en este caso, el arma, el intercambio de armas, es como un intercambio de regalos, ¿no? Realmente es eso.
Es verdad que la lanza es casi la parte más barata de la panoplia, si fuese un escudo, una espada. Sí, sí, efectivamente. Un... Efectivamente, la lanza, yo tuve una lanza, es que más barato, es el arma más básica porque es un arma barata de fabricar, ¿no? Sí, sí. Pues es lo único que le piden, y efectivamente los macrones respetan el pacto y los griegos consiguen avanzar a través de su país sin problema. Uh-huh. Y entran en la Cólquide. Y en este territorio ocurre lo que tú me comentaste fuera de micrófono, Francisco. Uh-huh. En ese territorio hay una partida de forrajeo griega que va buscando provisiones, oyen zumbidos de abejas y encuentran unos paneles llenos de rica miel. Uh-huh. Era, ¿quieres contarnos tú lo que ocurrió con esta miel? No, básicamente algún oyente de la primera parte de la serie diría que es lo que nos tomamos en aquel capítulo, que es una... Y si está escuchándolo, espero que ahora no lo digas, porque creo que a lo mejor mejoramos un poco. Básicamente era una miel alucinógena, ¿no? Que tenía efectos de droga, ¿no? Porque se había, digamos, las abejas, en vez de ser miel de romero o miel de rosal o miel de enebro, lo que fuese, era miel de una planta alucinógena, ¿no? Así es. Es una miel que produce unos efectos, pero no es una miel para pasárselo bien, ¿no? Lo que cuenta Jenofonte es que se intoxicaron tantos hombres que los daban por muertos. Cayeron cientos de hombres al suelo intoxicados y no se movieron en un par de días, ¿eh? Los daban por muertos. O sea, respiraban muy levemente, apenas tenían pulso y estuvieron al borde de la muerte. Y después se despertaron, pues no recordaban nada, obviamente. Pero lo gracioso de esto es que esto no le ocurrió solamente a los griegos. Esta miel se la encontraron varios ejércitos a lo largo de la historia, ¿no? Tú mencionabas uno, ¿quién era? ¿Era un cónsul? Ah, sí, por ahí pasaron las tropas romanas, no me acuerdo qué cónsul, eso no me acuerdo, Pues, ¿y cuál fue la guerra contra Mitrídates fue? Chico, por ahí pasaron las tropas de Mitrídates, sí, por ahí sí. Bueno, porque pues, estamos en la Colquiria... es justo donde el mar Negro gira ya hacia el norte, por lo tanto es el fin de Turquía. Entonces cualquiera que haya ido a contra Mitrídates en la zona de Armenia también pasaron por ahí, sí. Bueno, pues en ese ejército romano que pasa por ahí también está registrado esto de la miel tóxica y también se intoxicaron a decenas. Uh-huh. Bueno, pues los griegos han sobrevivido a los persas y a la miel tóxica por no llamarla alucinógena. Y por fin, emocionados y llorando, llegan a la orilla del mar, ¿no? Y llegan a la orilla del mar, al pie de la ciudad de Trapezunte. Esa es una colonia griega del Mar del Norte. Es la actual Trebisonda. Efectivamente, Trebisonda, correcto. Y que es de origen de Mileto, ¿no? Creo que es una colonia de Mileto, sí. Sí, probablemente. Además, es una colonia muy antigua, porque en la época en la que los griegos hacen colonias por el Mar Negro... sorprendentemente antigua, muy anterior incluso a la formación del Imperio Persa. Sí, sí. Y una cosina para los oyentes, cuando hablamos de los colquidios, alguno le puede sonar a Colquidia, ¿no? Esta región es famosa porque es donde supuestamente estaba el vellocino de oro que Jasón y los argonautas fueron a buscar. Así es, la Cólquide, como me llamaban. Y básicamente ese Jasón y argonautas serían los primeros colonos y comerciantes griegos. Por lo tanto, de esa época es cuando comienza el asentamiento de estas primeras colonias, ¿eh? Un poco después. Así es. Poco después, efectivamente. La expansión, digamos, la expansión de los griegos en la era geométrica, siglo VII. 8 y 7 antes de Cristo, más o menos. Sí, y por la oscura y todas aquellas cosas. Básicamente ya llegamos al mar, ¿no? Hemos llegado al mar. Que se les plantea el doble dilema, ¿no? Es decir, seguimos por la costa, que esta costa, ahora mismo no me la veo como, porque no estuve ahí, no tuve la suerte de estar, si es una costa tipo mediterránea, ¿no? Con playas muy largas, o más bien una costa con grandes desfiladeros, grandes montañas, que sería casi imposible, costearla, ¿no? Es decir, si hay costas que son muy fáciles seguirlas, ¿no? Otras tardas más porque son subidas y bajadas, ¿no? Me imagino que en este caso tendrían el dilema o el planteamiento que hacemos, ¿no? ¿Nos metemos por mar o vamos por tierra? ¿Qué hicieron? Es que podríamos pensar que ya los griegos, digamos, que han pasado lo peor, ¿no? Han salido de Persia y llegan a una zona que está llena de colonias griegas. Que es verdad que esta costa tiene muchas colonias griegas, ¿no? Pero estos griegos,
que han sobrevivido los persas todavía tienen que sobrevivir a los propios griegos. A los propios compañeros, compatriotas. Sí, sí. Porque veréis, vamos a hablar un poco de la geografía de esta zona. ¿Qué tenemos? Tenemos pueblos bárbaros que habitan toda esta costa del Mar Negro, entre los cuales se insertan las colonias griegas. Recordemos que las colonias griegas, hablamos de ello en la parte del Gran Peloponeso, no intentan penetrar y cambiar lo que tienen a su alrededor. Digamos que concretamente estas son emporios de comercio que se dedican a intercambiar productos con el interior y venderlos a territorio griego a través del mar. Con lo cual, estas ciudades griegas, estas colonias griegas, que son muy importantes, para ellos es muy importante llevarse bien con las tribus que tienen alrededor. Y además, algunas de estas ciudades, concretamente en esta zona todavía no, pero un poco más al oeste, algunas de estas ciudades están sometidas a Persia. Sí. Y otras no. Entonces, la llegada de un ejército griego numerosísimo y que necesita muchos, muchos medios, para los griegos que viven en esas colonias, no es ninguna alegría. Es un problema enorme. Entonces, ¿qué pasa en Trapezunte? Los trapezuntios ven que se acerca ese ejército enorme y entonces deciden, bueno, pues en principio les dan mercado, ¿no? Claro, los griegos, después de ver el mar, están locos de contento y hacen una asamblea a ver cómo se van a replantear el regreso definitivo a Grecia. Uh-huh. Y en esa asamblea toman varias decisiones. Bien, las decisiones son que a partir de ahora nuestro objetivo es regresar por mar, para no seguir caminando. Ya estamos hasta el gorro de caminar. Claro, necesitan barcos. Entonces la segunda decisión es, vamos a reunir barcos, pero eso nos lleva tiempo y entonces vamos a necesitar provisiones. Y como también queremos somos mercenarios y venimos con las manos vacías, vamos a intentar enriquecernos saqueando, que sí, en esa época era algo legal. Y entonces vamos a organizarnos. Como vamos a quedarnos aquí mientras reunimos barcos, pues haremos partidas de forrajeo y saqueo, pero esas partidas no tienen independencia, tendrán que ser informadas a los generales para que los autorice y para que los generales sepan dónde están estas partidas y si hay problemas vayan a rescatarlas. ¿Sí? Deciden también organizar un campamento fijo y establecer turnos de guardia y todo el sistema de reglas que deben regir en un campamento permanente. Bien, aquí es donde entra de nuevo Quirísofo. Quirísofo, el espartano, digamos que se pega el moco y dice, como hay que buscar barco, os digo una cosa, yo soy muy amigo de Anaxibio. ¿Anaxibio quién es? Bien, en esta época Anaxibio es el navarca espartano, es decir, el jefe de la flota espartana. Pues pero sí, pero le queda un poco lejos, ¿eh? Le queda un poco lejos. En esa época la flota espartana está en la entrada del Helesponto, digamos que en la otra punta de Turquía, hacia el oeste. Sí. Y dice Quirísofo, coge un barco, yo cogeré un barco, iré a buscar a Anaxibio, le diré que estamos aquí y él me dará todos los barcos que yo le pida para sacarnos de aquí. Bueno, pues entonces, el primer barco que toman, los griegos deciden dárselo a Quirísofo para que vaya a buscar a Anaxibio. Al mismo tiempo, deciden también pedir barcos a Trapezunte. Y claro, Trapezunte se da cuenta de que ahora mismo tiene un campamento griego muy cerca y que no se van ahí en un buen tiempo. Entonces los trapezuntios le dan algunos barcos. Para ese marcha, ¿no? Y además Jenofonte le dice a los griegos, vamos a convencer a Trapezunte y a las ciudades que vayamos encontrando que vayan preparando los caminos, que nos limpien por si tenemos que ir por tierra. Bien, aquí los soldados le dicen a Jenofonte que es una mierda, que no quieren ir por tierra más. Pero él, sin hacer caso a la asamblea, en secreto negocia con las ciudades para que limpien el camino. Y les convence para que si limpian los caminos, ellos se pueden ir más rápidamente. Cosa que automáticamente convence a Trapezunte, ¿no? No queda entonces, ni una hierba en el camino. Nada, nada. Prepara unos caminos estupendos. Bien, Quirísofo se va. Los griegos se hacen con otra pentera y entonces planean capturar más barcos con actos de piratería. Porque Jenofonte les convence de que aunque Quirísofo dice que va a traer todos los barcos del mundo, ellos no sería imprudente hacerse con todos los barcos que pudieran mientras viene Quirísofo. Claro, la primera pentera se la dan a un laconio y el tío, tal como se monta en el barco con sus amigos, se pira y deja a sus amigos tirados. Jenofonte habla con mucha amargura y mucha rabia de este hombre, ¿no? Y lo que sí dice, y no es sincero, satisfacción palpable en el papel, es que dice, y tuvo, describe su muerte trabajando para otro, como mercenario, para otro pagador, y dice que murió y que se lo tenía bien merecido, diciendo que se muera, que se muera y... Digamos, en cuanto me encuentre su tumba, bailaré sobre ella. Sí, sí. Porque, claro, el tío traicionó al ejército y los dejó tirados.
Con mucho esfuerzo, el resto de griegos se hizo con otro barco, se lo dieron a un ateniense, y casualmente que era ateniense, pues este tío sí empezó a reunir barcos, ¿no? Este sí lo hizo bien. Hacía incursiones y capturaba cada vez más barcos. Finalmente, pasó el tiempo que ellos calculaban que Crisóforo necesitaría para traer más barcos, y Crisóforo no apareció. Claro, ¿qué había ocurrido en esas semanas? Pues que todos los recursos que tenían alrededor lo habían agotado. Ya no había más comida. Y claro, para conseguir más comida tenían que hacer incursiones más peligrosas tierra adentro. Y entonces, viendo que no reúnen, que no tienen barco suficiente y Crisóforo no viene, deciden ponerse en marcha. Y entonces montan en los barcos que tienen a las mujeres y a los más ancianos. Y el ejército avanza por tierra. Claro, como habían tenido precaución de preparar los caminos, pues marchan bien durante un buen tramo, ¿no? Entonces, ese ejército, a mitad por tierra, a mitad por mar, llega a la colonia de Cerasunte, ¿vale? En este punto, Jenofonte hace recuento. Dice que de todos los que salieron, quedaban 8.600 hoplitas. 8.600 soldados, entre hoplitas y peltastas, quiero decir, perdón. De los más de 11.000 que contamos, quiere decir que ya han muerto un tercio, ¿eh? Un tercio que ha quedado pocos en Mesopotamia, bastante en el país de los carducos y muchos en muertos de frío en Armenia. Bueno, pues hacen el recuento, hay 8.600 hoplitas y también se reparte el botín, porque este ejército está muy bien organizado, digamos que tiene un fondo común y cada vez que alguien roba una parte, o sea, que alguien saquea, una parte va a ese fondo común, ¿no? Entonces, de ese fondo común, los griegos, cuando reparten el dinero, guardan un décimo para los dioses, ¿no? Entonces, ese décimo de todo el ejército, no solamente los generales, sino de todo el ejército, es encargado a los estrategos, queda bajo la custodia de los estrategos. En este punto, Jenofonte cuenta qué hace con ese dinero. Nosotros vamos a contarlo al final, porque es una cosa muy humana y muy bonita. Digamos que Jenofonte, lo dejamos para después, se guarda ese décimo y veremos qué hace en el futuro con él, ¿no? Al final del programa hablaremos de eso. Exactamente. Bueno, pues siguen avanzando por la costa hacia el oeste y llegan al territorio de los Mosinecos. Mosinecos, etimológicamente, significa los que viven en torres de madera. Los Mosinecos no dejan pasar a los griegos. Pero claro, los griegos habían aprendido de la jugada de los gimneos. Y entonces les proponen a los Mosinecos, como se enteran de que están peleándose con otro pueblo, decirle, bueno, pues guiarnos por el territorio de vuestro enemigo, daremos un rodeo, pero por lo menos podremos saquear y vosotros nos ayudáis. Y efectivamente eso hacen los Mosinecos. Guían a los griegos hasta sus enemigos, los griegos asaltan sus ciudades, las saquean, las toman y se despiden tan amigos. Bien, el siguiente territorio que cruzan por la costa es el extremo norte del territorio de los cálibes, con los que ya se han enfrentado, y los tibarenos, ¿vale? Aquí se plantean hacer un ataque, pero los sacrificios que hacen, Jenofonte es un hombre muy piadoso y sí da cuenta de cuándo los sacrificios son favorables y cuándo no. En este caso, los sacrificios no son favorables. Entonces, deciden no atacar a los tibarenos, sino hacer un pacto con ellos. Acuerdan paso franco y avanzan hacia el oeste. Y por fin llegan a la colonia de Cotiora, ¿vale? En ese momento, cuando llegan a Cotiora, llevan 8 meses de expedición desde que salieron de Sardes con Ciro. Muy bien. Es la actual Ordu. Si alguien quiere buscarla. Estoy buscando para que os creáis un poco la actual Ordu en Turquía, ¿sí? Muy bien. Pues Cotiora es una colonia de otra ciudad muy importante que está al oeste, que se llama Sinope. Bien, Cotiora, cuando ve al ejército griego, por las razones que he explicado antes, decide no darles mercado, ¿vale? No darles mercado significa no les permite comprar bienes en su mercado. Y entonces los griegos se ven forzados a tomarlos a la fuerza. Claro, los cotioreos mandan un mensaje a los sinopenses, que son mucho más poderosos, y Sinope envía una embajada al ejército griego. Y les dicen que, como no se comporten y devuelvan lo que han robado, se van a aliar con los bárbaros que les aguardaban, costeando hacia el oeste, y esto les va a cortar el paso y van a acabar con ellos. Claro, hasta ahí pueden leer. Y hasta, los griegos que están, o sea, los mercenarios griegos que tienen un cabreo de dos pares de cojones, se levantan de la reunión y Jenofonte les responde, que les dice, mira, Trapezunte nos dio mercado y allí no robamos nada, ¿vale? Y nosotros somos griegos como vosotros. Y vuestros colonos, los cotoreos, le han negado el mercado a unos griegos. Y eso no hay derecho. Y puesto que nos niegan el mercado,
tenemos todo el derecho del mundo a robar a cogerlo nosotros. Y es más, y dice, nosotros nos hemos enfrentado al ejército del rey de reyes, lo hemos puesto en fuga, hemos convencido a los carducos, a los armenios, a los taocos, y no tenemos miedo a nada. Así que, o cambia tu actitud o la negociación se ha acabado. Claro, los sinopeos no esperaban esa respuesta. Y entonces ceden y obligan a Cotiora a darles mercado. Y es más, no solamente obligan a darles mercado, sino que traen barcos para que los griegos sigan por mar. Fíjate de qué forma los consiguen, ¿no? Al final los consiguen a la fuerza, diciendo, pues mira, sí, sí, pues como no queréis amigos nuestros, aquí la vamos a liar. Bueno, pues consiguen los barcos y entonces le ceden sus barcos durante un tiempo y los griegos, entonces los mercenarios, avanzan por la costa, avanzan navegando por la costa hasta el país de los paflagonios. Bueno, pues Jenofonte cuenta aquí que él dice que las tierras que están viendo son muy buenas, que se formaran una colonia entre las mujeres que tienen, de las que siguen el campamento, y los hombres, esa colonia tendría un gran ejército muy experimentado y sería una colonia muy poderosa, ¿no? Claro, a los cotoreos y los sinopenses no le hacen ni puñetera gracia. Pero es que a los soldados griegos tampoco les gusta la idea, porque lo que ellos quieren es regresar a su casa. Entonces, hay muchos que empiezan a conspirar contra Jenofonte, que dicen que Jenofonte tiene interés oculto, que no le está, que empiezan a hablar mal de él, ¿no? Hay una asamblea muy dura en la que le acusan de todo eso, y dicen, los soldados le acusan a Jenofonte de que no está siendo claro con ellos, y Jenofonte en la asamblea se levanta y dice, mira, es injusto que intentéis acusarme, que yo intento engañaros, ¿vale? Porque todos sabemos que el sol sale por el este y se pone por el oeste. Por lo tanto, si caminamos hacia el oeste, ¿vale? Es imposible que yo os pueda engañar y que os diga que vamos al norte o al sur. Entonces, sí, es cierto que yo creo que es buena idea formar la colonia, pero si no queréis, me callo y punto. Pero que no dudéis de que yo os voy a llevar hacia el oeste. Porque además es imposible engañaros, ¿no? Y les dice, y acordad de todas las dificultades que hemos vivido y de todo lo que he hecho para ayudaros. Bueno, Jenofonte habla muy bien, convence a la asamblea y todo le hace recordar los buenos consejos que les ha dado en el pasado. Y así, gracias a su prestigio, digamos que consigue calmar la situación y consigue que no le quiten el cargo de estratego que los soldados le han dado. Sí, sí. Ahora, para romper un poco el viaje, buscando Sinope, para un poco de información de esta región, ¿no? De esta región que estamos hablando, ¿sabes quién vive aquí? ¿O quién es de aquí? No, ¿quién? Es que estaba navegando justo hablando contigo por Google Earth. Oyentes, es una pasada esto de Google Earth, increíble. Entrando en Sinope, me gustaba la forma que tiene, esa típica, casi una península con una pequeña lengua. Y ahí había una estatua, el monumento más bonito de la ciudad. Y es un hombre encima de un barril. Es Diógenes de Sinope. No me digas, Diógenes de Sinope, anda. Sí, Diógenes de Cínico es de aquí. O sea, que para que veáis que uno de los grandes filósofos griegos es de esta ciudad del norte de Turquía, que parecería fuera de la Helade, ¿no? Pues mira, este hombre, Diógenes de Sinope, es de aquí. Bueno, de hecho, los grandes filósofos griegos, casi todos son de fuera de Grecia, ¿eh? Sí, sí, sí. Es normal. Porque ellos viven, o sea, los pueblos que crecen entre dos mundos, la gente que vive entre dos mundos, Y que percibe diferencia entre los pueblos alrededor, son la gente que se hace preguntas de ¿y esto por qué es así? ¿No? Que es el principio de la filosofía. Pues este hombre cuando tal, pues es alguien justo, para oyentes, para que sepáis Sinope, donde andan ellos ahora por aquí llegando del barco y deciden lo que van a hacer, es justo en la ciudad natal de Diógenes. Muy bien. Bueno, pues seguimos el viaje. Muy bien. Hemos dicho que han pasado por barco, los sinopenses dejan barco y avanzan hacia el oeste y desembarcan en una región que se llama Paflagonia. Paflagonia es una región que está sometida de forma intermitente al rey de reyes. Muchas veces lucha junto al ejército de los reyes persas y es frecuente encontrar jinetes paflagonios que son muy buenos. Junto a ellos son caballería ligera. Pero sí, hay otras veces que los persas perdían poder y entonces los paflagonios se independizaban. Digamos que aquí el gobernador de Paflagonia sí responde ante el rey de reyes, ¿no? Claro, los paflagonios son fuertes, son poderosos, son orgullosos, pero el gobernador no quiere meterse en problemas con los griegos y entonces les propone una tregua
y celebran una cena. Esta escena es muy interesante porque Jenofonte cuenta, se intercambian danzas, hay cena y regalos, y en las danzas que hacen los griegos y los cretenses y los tracios que están en el ejército, Jenofonte cuenta que a los paflagonios les llama mucha atención porque todas esas danzas griegas se ejecutan con armas y simulan las tácticas de lucha. Es decir, hay danzas tracias, de danzas que sirven en ejércitos, que lo que están haciendo es simular ataques y retiradas. Hay danzas griegas que se luchan con los hombres armados. Incluso Jenofonte describe que hay una prostituta cretense que hace un baile tradicional de la isla de Creta en el que ella está desnuda con dos cuchillos, ¿no? Y que los paflagonios, cuando ven esa danza, se quedan alucinados, ¿no? También habla de cómo van a los paflagonios, de lo que comen y tal. Entonces son datos, digamos, antropológicos que Jenofonte capta y que se guarda y que refleja en su obra, que podría no haberlo hecho, pero demuestran el interés de este hombre por todo lo que es humano, ¿no? Nada de lo humano le es ajeno a Jenofonte y a los grandes filósofos en realidad, ¿no? Por eso es una personalidad, o sea, un autor que a mí me encanta y que tiene una personalidad que sin duda influenció a muchas personas posteriormente, ¿no? Ese interés por todo, ese tipo de personas que tienen interés por todo lo que les rodea. Sí, sí. Bueno, pues después de hacer las paces con los paflagonios, pero aquí en este momento, más o menos, va haciendo hasta este momento una especie de ruta de cabotaje, ¿no? Va entrando en ciudades, ¿no? Así es. Y de hecho, los sinopenses los llevan en sus barcos hasta Sinope. Entonces, llegan a Sinope, digamos que los sinopenses habían accedido a llevarlos en barco hasta allí, y no más allá. Pero ¿qué pasa? Que en Sinope se encuentran con alguien a quien no esperaban, que es Quirísofo. Quirísofo, o sea, está en Sinope. Hizo algo. Claro, pero viene de vuelta, pero viene sin barcos. Ah. Y entonces los griegos se ponen, bueno, Quirísofo, ¿pero qué pasa? Entonces Quirísofo dice, bueno, no traigo barcos, pero Anaxibio me ha prometido que si volvéis a la entrada del Ponto, si termináis el camino hacia el oeste, él los contratará y tendremos sitio en su ejército para todos nosotros. Bueno, ¿qué pasa? Que a partir de ese momento los griegos empiezan a confiarse. Los mercenarios empiezan a confiarse, ya no se sienten tan en peligro, y entonces toda esa república itinerante, ese equilibrio de poderes y esa cesión de poder que dan a los estrategos empieza a tambalearse. ¿Por claro, qué? Eso, claro. Porque ya no se sienten en peligro. No hay presión ya. Al no haber enemigo externo, empiezan los problemas, sí, lógico. Claro. Jenofonte cuenta que deciden los soldados, en lugar de tener un consejo de estrategos, pues deciden, bueno, pues hay un movimiento que opina que lo mejor es darle el mando a un único estratego. Claro, en mi opinión es darle el mando a un único estratego porque así es más fácil no hacerle caso. Se lo proponen a Jenofonte y Jenofonte rechaza el cargo. Claro, ahí está el espartano Quirísofo que dice, oye, yo soy espartano, los espartanos somos los que cortamos el bacalao en Grecia y yo merezco ese cargo. Y efectivamente le dan el cargo a Quirísofo, ¿vale? Entonces embarcan en los barcos sinopenses y lo dirigen hasta Heraclea, un poquito más al oeste. Heraclea le ofrece mercado y les da alimento, ¿vale? Y entonces, allí, cerca de Heraclea, el ejército griego hace otra asamblea. Claro, los soldados se dan cuenta que están acercando a Grecia y van casi con las manos vacías. Y entonces discuten con el Quirísofo y dicen que quieren lanzarse contra Heraclea y obligarle a que sean mucho más generosos con ellos, ¿no? ¿Qué pasa? Quirísofo, en esa asamblea, dice que no les va a hacer caso a soldados y que no está dispuesto a autorizarles a que ataquen Heraclea. ¿Qué pasa? Que como hemos dicho antes, los soldados ya no se sienten en peligro, ven que Crisofo es un poco timorato y no les va a permitir lo que ellos quieren hacer, que está mal, pero no se lo va a permitir. Y entonces, el grupo de los arcadios y los aqueos, que tradicionalmente son los mercenarios peloponesios más numerosos, deciden irse por su cuenta. Pasan de Quirísofo y del resto de los griegos. Y entonces el ejército en ese momento, en Heraclea, se divide, ¿vale? Ahora justo yo voy a dar otro punto geográfico histórico. Esto es Heraclea Póntica, ¿vale? Heraclea Póntica, efectivamente. Y se llama Heraclea porque según la mitología es donde Heracles descendió a los infiernos en busca de Cerbero.
Supuestamente hay una gruta natural. Tareas, sí. Una de las tareas, hay una gruta natural cerca del río Aqueronte, cerca de esta ciudad, y aquí por eso se llama Heraclea esta ciudad. Fue fundada por los Mileto, ¿vale? Los habitantes de Mileto. Perdona, Megara y Beocia. Entonces, una colonia de Megara y Beocia. Y después fue desarrollándose. Digo, para que veáis un poco que esta ruta histórica, por antiguas colonias griegas, tiene cierto fundamento hasta mitológico, todas ellas, ¿no? Cómo se fueron creando mitos que después dieron lugar a fundación de colonias en esos lugares, ¿no? Y que impresionante la historia de Heracles cuando vence a Cerbero, le echa encima la piel de león de Nemea, si no recuerdo mal, ¿no? Sí. Con la piel de león de Nemea, vence a Cerbero y lo arrastra fuera del infierno. Sí, sí. Qué pasada, tío. Que me gustan a mí estas historias. De hecho, entonces en la Wikipedia ponéis Heracles de Pontos y sale esa escena, la piel del león encima del perro, o cogiéndolo, sí, está como mezclado todo ahí, un poco ahí cogido, sí, lo tiene como por atrás. Pues tenemos ya un poco la división de la ruta, ¿no? Tenemos unos que deciden ir por su cuenta, ¿no? Exactamente. Me imagino que irán por tierra y otros por mar, ¿no? Y se va dividiendo la costa, ¿no? Vamos a contarlo con detalle porque esto es un poco lioso. Jenofonte, que recordemos que se la tenía guardada a Crisófo porque nunca fue de su agrado, anota en su libro que Crisófo solo tuvo reunido al ejército durante 6 días. Solo fue capaz de mantener al ejército 6 días unido, como diciendo, para que veas, gilipollas. Bueno, pues el ejército se divide, y se divide de la siguiente manera. Los aqueos y los arcadios, que como he dicho eran el grupo más numerosos, son unos 4.000 hoplitas, ¿vale? Entonces estos 4.000 hoplitas se van por su lado. Crisófo se quedó con 1.400 hoplitas y 700 peltastas. Y Jenofontes se queda con 1.700 hoplitas, 300 peltastas y los 40 jinetes que le quedan de los 50 iniciales, si recordáis el número, ¿vale? Bien, ¿qué hacen qué hace el grupo más grande, los 4.000 hoplitas? Bien, estos 4.000 hoplitas se hicieron a la mar con barcos de Heraclea. Saquearon a la región de Bitinia con éxito y después se embarcaron en una región de Bitinia que se llama la Tracia Bitinia. Se llama Tracia Bitinia porque está habitada por pueblos tracios. Es decir, recordemos, los pueblos tracios viven en Europa, ¿vale? Sí. Pero esta región tenía pueblos tracios. No sé si es que los persas lo trajeron de vuelta a la conquista de Tracia o habían migrado antes. El caso es que hay muchas tribus tracias que viven de acuerdo a las mismas leyes y las mismas costumbres que los tracios en esta zona de la costa turca del Mar Negro. Bueno, pues en esta zona desembarcaron esos 4.000 hoplitas. Bien, ¿qué hace Crisófo? Crisófo salió a pie hacia el oeste y también llegó a la Tracia Bitinia. Claro, llegó más tarde. Y Jenofonte también reunió algunos barcos y desembarcó entre Heraclea y esta Tracia Bitinia, digamos que en un punto intermedio. En los mapas lo llaman Calpe, que es actualmente Kerpe. Exactamente. Es una península de piedra. Claro, de piedra. Por eso es Calpe igual que el Calpe de España. Exactamente. Es una península rocosa que él lo vio en un sitio para desembarcar y para hacer un campamento. Y entonces Jenofonte decide hacer una incursión hacia el sur acampando en Calpe. Bueno. Pues, es que eso suena, eso de acampando en Calpe suena muy de vacaciones. Sí, bueno, pues venga, vamos a seguir lo que le pasó a cada ejército. Los arcadios y aqueos, que recordemos eran 4.000 hoplitas sin tropas ligeras, entraron en Tracia Bitinia, que es como si fuera en la Tracia, a saco y se llevaron todo lo que pudieron. Pero ¿qué pasa? Que cabrearon un montón de tribus tracias que se le echaron encima. ¿Os acordáis lo que contamos en la guerra del Peloponeso de lo que pasaba con los hoplitas cuando se enfrentaban a los peltastas tracios? Sí, sí. Pues eso, esa infantería pesada que no tiene cobertura de tropas ligeras, ante las tácticas de hostigamiento de los peltastas tracios, que son tropas ligeras, tropas equipadas con un escudo que se llama pelta y jabalinas, pues esos hoplitas no tienen nada que hacer. Y entonces esos 4.000 hoplitas de repente se ven rodeados por tribus tracias que van a por ellos y se los quieren cargar. De hecho, los ponen en fuga y esos hoplitas se refugian en una montaña, los tracios los rodean, pero consiguen enviarle un mensaje a Jenofonte.
Bueno, Jenofonte, recordad que hemos dicho que se había desembarcado y se había dirigido hacia el sur, hacia el interior. Y por fortuna, el mensaje que le mandaron los aqueos le llegó. Y entonces Jenofonte habla con sus soldados y les dice: mira, ¿qué hacemos? Claro, ¿qué hacemos? Los soldados dicen: mira, pues que le den por saco que no han dejado tirado. Claro, Jenofonte dice: mira, nosotros somos mucho menos que ellos. Si los tracios se los cargan, claro, los siguientes somos nosotros. Y entonces Jenofonte organiza rápidamente una expedición de rescate, avanza en la ruta que le ha mandado el mensajero, encuentra el rastro de los arcadios y consigue reunirse con ellos y poner en fuga a las tribus que los acosan, ¿vale? Bueno, aquellos hoplitas les dio tanta alegría volver a ver a Jenofonte que su ejército se reunieron y entonces prohibieron, bajo pena de muerte, que volviera siquiera a proponerse la idea de separar el ejército. Nunca más, o sea, decidieron, nunca más vamos a separarnos porque sin Jenofonte estamos perdidos. Bueno, pues este ejército además se reunió con las tropas de Quirísofo. Porque, ¿qué le pasó a Quirísofo? Bueno, desde que se habían despedido, Quirísofo estaba enfermo. Y entonces, durante el tiempo en el que Jenofonte rescata a los aqueos, a Quirísofo le dio un dolor y se murió. Antes la gente no se moría de enfermedades conocidas. Antes decía, le dio un dolor y se murió. Pues esto le pasó a Quirísofo. Le dio un dolor y se murió el espartano. Entonces, esas tropas, que también se han quedado sin general, se enteran de que Jenofonte ha reunido también a los plitas que se habían separado, y entonces se reúnen con ellos, y el ejército vuelve a estar unido. Vuelve a estar unido bajo orden de Jenofonte, pero él rápidamente hace otra asamblea y vuelven a elegirse nuevos estrategos. ¿De acuerdo? Él se ha elegido, pero comparte el mando. Digamos que él renuncia, no quiere ser el único que gobierne el ejército. En todo momento, digamos que ampara la legitimidad del mando en un número suficiente de representantes. Es un comportamiento muy interesante que tienen los fontes, porque en todo momento, digamos que renuncia a ese gobierno único, ¿no? Bueno, pues ya con todo el ejército reunido de nuevo, realizan sacrificios para seguir, en los fontes vuelve a hablar de los sacrificios, y son favorables y se deciden seguir avanzando. Entonces, con los barcos que tienen, no tienen para todos, vuelven a embarcar a mujeres y a mayores de 45 años, y los demás siguen por tierra hacia la salida de la Tracia Bitinia y de Bitinia, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que ya han llegado a la satrapía de Farnabazo. Están llegando ya al extremo occidental de la península Anatolia y ya han entrado en tierra de la satrapía de Farnabazo. Farnabazo contra el que lucharon en la batalla de Cunaxa. Claro, Farnabazo ya ha tenido tiempo de volver a su satrapía, ponerse al frente, organizarla y ir recibiendo noticias de por dónde van los griegos, de sus aventuras, ¿no? Farnabazo ha organizado un gran ejército de caballería y con muchos hostigadores y espera a los griegos en un sitio favorable. Les corta el paso, digamos, al otro lado de un río. Le quiere hacer algo parecido a lo que le hicieron los armenios en el río Centrino, ¿no? Bueno, los griegos en este punto ya no tienen provisiones. Digamos que van avanzando por tierra, tienen que cruzar el río, devoran las últimas provisiones y entonces Jenofonte da la orden de atacar. Y los otros generales dicen, bueno, ¿atacamos o no? Porque estamos en mala posición. Entonces, fijaos qué cosa tan humana, ¿no? Y tan miserable. Esto que voy a contar da idea de lo miserable, la situación tan miserable que están viviendo los griegos. Y le dice Jenofonte, haced lo que queráis, pero hoy hemos comido. Si esperamos a mañana, va a tocar pelear en ayunas. Sí, sí. Bueno, con eso les convence, ¿no? Joder, habían gastado sus últimas provisiones ese día. Y dice, pues vamos a pelear, aunque estemos en peores condiciones y en peor situación, porque quién sabe tú si mañana comemos. Y mañana en ayunas va a ser peor. Bueno, pues los griegos se lanzan contra los persas, digamos que lanzan un primer cruce del río con las tropas ligeras. Las tropas ligeras cruzan el río, intentan ganar tiempo, efectivamente ganan tiempo, aunque la caballería persa se lanza contra ellos y hace una escabechina. Pero les da tiempo a los hoplitas a que crucen y formen. Y una vez que cruzan y forman, cargan contra las tropas de Farnabazo y las ponen en fuga, ¿no? Es una batalla terrible y desesperada, ya digo, y la lucharon los griegos sin ninguna gana, únicamente porque ese día habían comido. Pero consiguen desbaratar el ejército persa que le había puesto Farnabazo y consiguen avanzar. Entonces Farnabazo decide que ya no va a enfrentarse más con ellos, sino que
le permite avanzar y además da órdenes a las ciudades de su territorio. Aquí recordemos que hay colonias griegas, pero que están sometidas a los persas, que les den mercado. Bien, hagamos un paréntesis. Recordemos que estas ciudades griegas están de nuevo sometidas a los persas porque era el pago que los persas habían pedido a Esparta por los barcos, a cambio, ¿no?, de la ayuda para vencer a Atenas. O sea, fijaos que estos espartanos que luchaban contra los griegos, contra los atenienses, le importan dos narices lo que le ocurra a los griegos fuera de Grecia. Sí, sí, bueno, cada uno va a sus intereses, ¿no? Pero exactamente. Ellos no luchan por una, digamos, por un helenismo, ¿no? Luchan por lo que es Grecia en sí. Los griegos en realidad le importaban tres narices. Sí. Bueno, pues Farnabazo consigue ordena a las ciudades que den mercado a los griegos para que no haya más peleas. Los griegos, que se ven ya muy cerca de la salida, deciden hacer dos o tres expediciones de saqueo y se forran, o sea, consiguen robar mucho ganado, forrarse quiere decir robar mucho ganado, sí, y hacerse con un buen número de esclavos. Las dos cosas, se forrean, es decir, cogen forraje y esclavos. Exactamente. Llegan por fin a la ciudad de Crisópolis y allí venden el ganado, los esclavos y reparten el dinero. Bueno, Crisópolis, para que os hagáis una oyentes, claro, Crisópolis, vale, básicamente es la orilla asiática de la actual Estambul. ¿Así? Ahí está. Y enfrente estaría Bizancio. Por tanto, ya estamos justo ahí en el punto de unión de dos continentes, ¿no? De Asia, que es lo que van a abandonar, y de Europa, que es a donde quieren ir. Bueno, no todos, porque realmente no habían salido de ahí, ¿no? Pero ya iremos viendo cómo pasa, ¿no? Qué pasa después, ¿no? Pero aquí en Crisópolis, me imagino que era una ciudad, bueno, lo que tú acabas de decir, de la satrapía de Farnabazo, y antigua colonia griega. Aquí harían comercio, que sería lo que tenían que hacer para pagarse el peaje, ¿no? O Fue mucho más ruin, porque aquí hablamos y aquí nos damos cuenta de que esos mercenarios realmente no hay nadie que los quiera. Uh-huh. Aquí es donde los mercenarios, lo que va a pasar a continuación, que ya están cerca de la salida, es cuando esos pobres mercenarios se dan cuenta de que realmente no los quiere nadie en ningún lado. Sí. Y eso los lleva a la desesperación, ¿no? Bien, Farnabazo no quiere a los griegos en su satrapía, obviamente, ¿no? Les pone un puente de plata. Lo ha llevado hasta Crisópolis y entonces recurre a Anaxibio, el almirante espartano, y entonces, mediante soborno, le dice: sácame a esta gente de aquí. Yo te pago lo que tú quieras y tú me sacas a estos griegos de aquí. Y entonces Anaxibio va con sus barcos, se queda el dinero él, digamos, accede, se reúne con los griegos y les promete que si se vienen con él voluntariamente hasta Bizancio, van a ser contratados y van a tener soldadas. Los griegos confían en Anaxibio, que es griego como ellos, es espartano, pero claro, no conocen la agenda oculta de Anaxibio. Anaxibio, tenemos que entender que su mando tiene una longitud limitada en el tiempo, ¿vale? Y claro, los espartanos no son personas muy virtuosas en su Esparta, pero fuera de Esparta son personas que suelen ceder a las tentaciones, ¿no? Y entonces el propósito de Anaxibio es enriquecerse en el plazo que tiene ese mando. Acepta el soborno de Farnabazo, se lleva a los griegos a Bizancio, pero una vez que están allí, empieza a ignorarlos y a maltratarlos. No les paga los prometidos y a esos 8.000 griegos curtidos, experimentados y con mucha mala idea, el tío lo echa de la ciudad, lo expulsa de mala manera y se ven fuera sin dinero y sin botín y sin nada, porque se lo han gastado todo y lo que no habían gastado se lo han quitado porque lo han perdido dentro de la ciudad. Bueno, ¿qué pasa en ese momento? Bueno, pues aquí se va a liar. Porque cuando los soldados se ven expulsados de Bizancio de mala manera y los empujan literalmente fuera y los echan a empujones de la ciudad, de repente se dan cuenta o toman conciencia de que son 8.000 tíos, pierden los nervios y se lanzan como una ola contra las puertas de la ciudad. Y Jenofonte cuenta que la puerta se cerró en el último momento, ¿no? Fijaos la escena, ¿no? Cierran la puerta de la ciudad
y esos 8.000 griegos se estrellan contra la puerta. Pero ¿qué pasa? Que muchos conocen Bizancio y dicen, por el mar hay un sitio por donde podemos cruzar la muralla. Y entonces hay un bando que se organiza, un grupo de mercenarios que se organiza, recorre la muralla rápidamente y se dirige hacia el mar para entrar en la ciudad. Claro, en Bizancio cunde el pánico de repente, porque dice, madre mía, estos tíos vienen a por nosotros, ¿no? Sí, sí. Bueno, Anaxibio, para que haya una idea de la personalidad de este hombre, no penséis que se quedó en la ciudad a hacer frente a la crisis, ¿no? No, el primer barco fuera. Huye en una barca de pesca, ¿eh? Huye escondido en una barca de pesca. Porque los mercenarios van a entrar en la ciudad. Y entonces, cuando ya están a punto de entrar, dicen, necesitamos un jefe, y dicen, Jenofonte. Y Jenofonte estaba fuera de la ciudad, estaba acampado fuera, digamos que ya se había, el ejército estaba disuelto. Claro, van a buscar a Jenofonte, y le dicen, Jenofonte, si tú nos diriges, asaltamos Bizancio y nos forramos. Ordénanos qué hay que hacer. Claro, Jenofonte se asusta y dice, bueno, pues venga, vamos a las puertas. Y cuando, dejadme llegar a las puertas. Y cuando Jenofonte toca las puertas de la ciudad, se vuelve a los soldados y les dice, vamos a pensar bien lo que vamos a hacer. Porque si nosotros entramos en esta ciudad, y la saqueamos, Esparta nos va a condenar a muerte. Y nosotros somos solo un ejército. Y Esparta dirige toda la Hélade. Dice, yo lo sé bien que soy ateniense, y los atenienses nos queríamos invencibles, y al final los espartanos nos ganaron la guerra. Entonces, si asaltamos esta ciudad, podemos darnos por muertos, porque igual la saqueamos, igual nos forramos, pero en cuanto a que los espartanos se organicen, mandan la flota contra nosotros, mandan al ejército y nos podemos dar por muertos, y será el fin. Sí, sí. Total. Fíjate, Jenofonte. Pero 8.000 hombres hubiesen, a lo mejor, defendido bien la ciudad, ¿eh? Hubiese sido un problema bastante complejo, ¿eh? Bueno, si se le meten dentro, bueno, sí, además, sí. Los tíos, había mercenarios que ya conocían Bizancio y sabían por dónde era vulnerable. De hecho, Jenofonte cuenta que en cuanto a que la puerta se bloquea, hay un grupo grande que se dirige al puerto, a una zona de la muralla que conocían ya. Claro, sí. Muchos habrían, supongo que habrían ido por Bizancio a ver a Ciro, ¿no? Sí, sí. El caso es que los tíos sabían dónde atacar. Claro, Jenofonte, digamos, que detiene la crisis y Anaxibio, Anaxibio hace un pacto con ellos, cede ante Jenofonte, y Anaxibio les dice, bueno, pues, esta vez sí, por favor, esperad fuera de la ciudad y yo os envío un nuevo pagador porque dentro de poco va a hacer falta el ejército. Entonces los griegos, los mercenarios aceptan, se van fuera, aguardan fuera, no va el pagador que les promete Anaxibio, sino que empieza a aparecer por allí gente del interior de Tracia, ¿no? Que saben que hay un ejército griego disponible y empiezan a tantearlos, ¿no? Pero ¿qué pasa también? Que Anaxibio empieza, el mando se le acaba ya. Y entonces, como lo quiere enriquecerse, decide utilizar a esos mercenarios griegos para extorsionar a Farnabazo. Claro, como Farnabazo le había pagado, dice, Farnabazo está forrado, le voy a pedir más dinero. Y le dice, oye, Farnabazo, que tengo aquí a este ejército griego. Yo te lo devuelvo, te lo devuelvo. Ocioso, te lo devuelvo, como no me pagas, te lo devuelvo. Claro, ¿qué pasa? Que los espartanos ya han avisado a Anaxibio de que hay un nuevo almirante que va a la zona. Y claro, Farnabazo se niega a negociar con Anaxibio porque Cleándridas, que es el nuevo gobernador de la zona, el nuevo almirante, está a punto de llegar. La cosa le sale mal a Anaxibio, que finalmente se va cuando llega Cleándridas. Pero los griegos siguen acampados cerca de Bizancio y nadie les paga. Entonces, Anaxibio, antes de irse, decide irse con las botas puestas, le dice a los griegos, montad en los barcos y cruzad a Asia. Y cuando los griegos están a punto de montar, llega el nuevo almirante, que es Cleándrida, y les dice, como al griego que yo vea cruzando hacia la satrapía de Farnabazo, me lo cargo. Y claro, tiene la flota espartana a su cargo. Claro, entonces los soldados, los mercenarios griegos, se dan cuenta con amargura de que han vuelto a ser engañados por Anaxibio y que siguen sin recursos, y que están desesperados, y que nadie los quiere. Y la gente lo usa como para fastidiarse unos a otros. Bueno, pues en este momento, ya nuestra historia está a punto de acabar, ya falta poco, y llega, aparece un rey tracio que se llama Seutes, ¿vale? Y entonces, ¿Seutes quién es? Pues es un tracio que conoce bien a los griegos, tiene mucho contacto con ellos, y que quiere organizar su reino, quiere recuperar unas tierras que su padre había perdido. Y que, ¿qué mejor manera de hacerlo? Que contratando un poderoso ejército griego. Pues efectivamente, les hace un trato con los griegos, ellos deliberan, Jenofonte recomienda a los mercenarios que acepten el trato,
Y los Genofontes, los griegos aceptan si Genofonte los guía. Genofonte va con su grupo de estrategos, ¿no? Y siguen a Seutes y efectivamente se reúnen con ese rey tracio. Comienzan la campaña, invaden el interior de Tracia, comienza la campaña. El primer día ponen en fuga a sus enemigos y esa noche se quedan en las aldeas de sus enemigos. Pero ¿qué pasa? Que por la noche bajan los tracios de la montaña y le meten fuego a los poblados donde están acampados los griegos. A sus propias, claro, eran sus propias casas. Sí, sí, sí. Pero como están ocupados por enemigos, les meten fuego. Bueno, más de un mercenario murió quemado allí por los tracios, ¿no? Pero a la mañana siguiente, los mercenarios, con cara de muy pocos amigos, se lanzan encima de esos tracios, cargan pendiente arriba y con toda la mala leche del mundo, luchan con ellos y se los cargan. Y entonces vencen, Seutes se conquista las tierras que se proponía y vence el primer mes. Y entonces Seutes manda a un tipo que se llama Heráclidas a tratar con los mercenarios y a darle la paga. Pero ¿qué pasa? Que esos mercenarios nadie los respalda, quiere decir que Seutes sabe que los espartanos no van a respaldar a esos mercenarios y que si Seutes los traiciona o les paga menos, ningún griego o el poder de Esparta no va a respaldarlo y va a ir contra Seutes, sino que esos griegos, digamos, están abandonados por el resto del poder griego. Y entonces Seutes se permite la chulería de no pagarles el mes completo de paga, sino que les paga solamente 2/3 de mes. El resto del dinero se los queda Heráclidas y Seutes, ¿no? Sí, está bien. Eso es una buena mordida, sí, señor. Sí. Claro, los soldados se desesperan, se enfadan con Genofonte porque él le había recomendado aceptar el trato, está a punto de liarse en otra asamblea, y en este momento, que ya es el final de nuestra historia, y aquí es donde acaba el libro de Genofonte, llegan unos generales espartanos buscando al ejército griego porque se acaba de declarar la guerra entre Esparta y Tisafernes. Y entonces, iba a tener razón el otro, el jefe espartano de Bizancio. Sí, había que atacarlos. Bueno, pues claro, tienen ahí, claro, en cuanto que Esparta declara la guerra al sátrapa Tisafernes, del que ya hablamos también en los programas anteriores, dicen, tenemos un ejército preparado, experimentado, allí vamos a recuperarlo y formamos nuestra reacción será tan rápida que los persas no podrán reaccionar. Y efectivamente, llegan los lacedemonios, son los espartanos, y se ponen a presionar a Seutes para que libere a los griegos. Claro, Genofonte, que es un tío muy listo, ve su oportunidad. Y entonces habla con los espartanos y les dice, ya que vais a presionar a Seutes para que nos libere, presionarle para que nos pague lo que nos debe. Claro, ¿no? Claro, efectivamente le aprietan. Seutes se ve arrinconado y de mala gana, y maldiciendo, le paga lo que deben los mercenarios. Estos quedan libres y se enrolan con los espartanos en esa guerra que está a punto de empezar, ¿vale? Y en este momento es donde Genofonte pone fin a su historia, ¿eh? Y uno de sus uno de las personas que transcribieron esta historia anotó, porque este no fue Genofonte, anotó lo siguiente al final de la Anábasis, ¿no? Dice: la suma del recorrido completo entre ida y vuelta asciende a 215 etapas, 34.600 estadios, que son 7.500 kilómetros. ¿Eh? Uh-huh. El tiempo transcurrido entre ida y vuelta, 1 año y 3 meses. Impresionante. Bien, esto es el recorrido de la Anábasis, ¿no? Esos soldados que empiezan en Sardes, luchan en Kunaxa, atraviesan Irak, atraviesan el Kurdistán, toda la península de Anatolia, toda la costa norte de Turquía, la costa del Mar Negro, y vuelven a Bizancio y son despreciados por los propios griegos, que lo utilizan como moneda de cambio. ¿Cuál es el final de estos soldados? Pues el final de estos soldados es otra guerra. Se quedan allí en Asia porque hay una guerra que va a comenzar. Hablaremos de esta guerra en otro programa. No sé cuándo, porque pensamos empezar las guerras médicas, digamos, pero esta guerra continuará. Sí. ¿Vale? Los oyentes, les acabas de dar ya una buena información. Nuestro próximo compromiso con vosotros es contaros las guerras médicas. ¿Sí? No sabemos en cuántos programas, pero os vamos a contar las guerras médicas. Yo creo que va a ser más de dos. Sí, yo creo que sí, porque además como no tenemos presión de tiempo, ahora no tenemos dónde ir, literalmente, sí. Oyentes, no tenemos dónde ir, creo que merece la pena que nos detengamos en este conflicto.
Porque va a darnos una idea muy buena de cómo hemos llegado a este punto entre Grecia y Persia, ¿no? Sí. Y no quería terminar el programa, Francisco, sin leer lo que decíamos antes. Sino, no, claro, me tienes que contar qué pasó con el diezmo, con la parte de Jenofonte, sí. Bueno, pues ya digamos que ese ejército griego se unió a la campaña de la que hablaremos en otro programa. Jenofonte luchó, volvió a su casa, tuvo hijos, envejeció, ¿no? Y entonces, veréis lo que contó. Jenofonte, claro, ese diezmo era mucho dinero y él se lo dejó en depósito, que esto es una cosa que se hacía mucho antes de que hubiera banco y tarjeta de crédito, sí, sí. Para no ir cargando con el dinero. Digamos que él dejó el dinero en depósito en manos de un persa llamado Megabiza, ¿vale? Claro, es un dinero sagrado, destinado a los dioses. Nadie va a traicionar a nadie con ese dinero. O sea, tú podías dejar dinero dedicado a los dioses tranquilamente en depósito a alguien, y si alguien te lo iba a devolver en cuanto que tú se lo reclamaras, ¿no? Bueno, pues Jenofonte, con el paso del tiempo, fijaos qué curioso, fue desterrado de Atenas y sin embargo fue muy bien recibido por los espartanos. Y entonces hay un momento en que ya Jenofonte, una fuente ya mayor, anciano, en el borde, en los límites de la ancianidad, digamos, o con un pie en la ancianidad, está viviendo entre los espartanos. Y son los Juegos Olímpicos. Y llega el persa Megabizo a Olimpia a ver los juegos. Se encuentra con Jenofonte, y entonces Jenofonte le dice si le podía devolver el depósito que le había hecho. Y efectivamente el persa Megabizo devuelve a Jenofonte el diezmo, ¿no? Y ahora vamos a contar lo que escribe Jenofonte que hizo con ese diezmo. Dice, una vez que Jenofonte estaba ya en el destierro, viviendo en Estilunte, cerca de Olimpia, merced a la hospitalidad de los lacedemonios, llegó Megabizo a Olimpia para contemplar los juegos y le devolvió el diezmo que le dejó en depósito. Jenofonte lo cogió y compró un terreno para la diosa donde le indicó el oráculo de Apolo. Corría por la región el río Serinunte, llamado igual que aquel que corría cerca de Éfeso. En los dos hay peces y conchas. En los campos de Filunte se encuentra toda la variedad de animales salvajes que quieren cazarse. Construyó además un altar y un templo con el dinero sagrado. Y lo sucesivo, siempre con el diezmo de los frutos del campo, ofrecía un sacrificio a la diosa. Y todos los ciudadanos y los vecinos, hombres y mujeres, participaban en la fiesta. Jenofonte y sus hijos y los demás ciudadanos organizaban una cacería para la fiesta. El terreno que desde la ceremonia conduce a Olimpia está a unos 20 estadios del templo de Zeus en Olimpia. Alrededor del templo mismo plantaron un jardín de árboles frutales que producen frutos comestibles según la estación. El templo se parece en pequeño al grande de Éfeso, y la imagen de la diosa se parece en madera de ciprés a la de Éfeso, que es de oro. También se levanta junto al templo una columna con esta inscripción: este terreno sagrado pertenece a Artemisa. El que lo posea y disfrute, ofrezca el diezmo en sacrificio cada año, y con lo sobrante, restaure el templo. Si no lo hace, la diosa se vengará. Muy bien. O sea, que lo gastó para los dioses, ¿no? Una versión del diezmo cristiano, lo mismo. Exactamente, cumplió. Sí, el diezmo de cristiano al final es una tradición. Sí, sí, sí. El Jenofonte, que es una persona muy piadosa, cuidó ese dinero, digamos, lo entregó, se le fue devuelto, y entonces ese dinero que se comprometió a los dioses hacía mucho tiempo antes, cuando Jenofonte estaba con los 10.000, bueno, pues él realmente se compró su finca y le hizo un templo a la diosa. Sí. Y a mí me gusta mucho este pasaje porque habla, digamos, del reposo del guerrero, ¿no? Y habla de lo bueno que hizo y del bien que hizo con ese dinero que hizo sufrir a tantos hombres o para el que tantos hombres sufrieron con el objeto de tenerlo, ¿no? Me gusta mucho este pasaje porque me parece muy humano y me parece un final precioso. Jenofonte lo narra en el libro cuarto, pero a mí me gusta este pasaje para el final, porque como diciendo, quiero decir es, hemos hecho toda esta aventura y al final de mi vida, lo que he hecho con el dinero de ese diezmo que me dieron los soldados es un templo. Yo he cumplido mi promesa, ¿no? He vivido toda mi vida de forma digna y al final de mi vida, cuando he tenido la oportunidad de cumplir con los dioses, he cumplido la promesa que hice a esos soldados que me dieron este dinero en garantía para que yo se lo ofreciera a los dioses. Y yo he cumplido mi promesa, ¿no? Y este es el resultado de mi promesa. Claro, todo lo que cuenta es bueno, ¿no? Hacen cacería, los hombres y mujeres viven cerca, hacen fiestas, hacen celebraciones. Bueno, pues me gusta porque es el bien que queda
después de todo este sufrimiento que compartieron todos estos mercenarios. Sí. Y vemos cómo fue, digamos, la jubilación de este gran guerrero de fortuna, ¿no? Este gran soldado de fortuna, que no combatió por su polis, pero sí que combatió a lo largo y ancho de Asia, ¿no? Conocida. Y bueno, hizo una fortuna que después le llevó a vivir muy bien en su exilio ahí en Esparta. Exilio que le permitió, o sea, vivió también, que le permitió escribir y dejarnos un legado literario apasionante. No, es completo, y el oyente ahora tiene la opción de leer algún día el Anabasis, una vez que le decimos este pequeño resumen, y también, si no quiere leer el Anabasis y quiere leer algo más, más, digamos, moderno, puede leer tus dos novelas, ¿no? No es esta historia, pero mira, sí, aparece Jenofonte. Aparece Jenofonte. Juan Luis, muchas gracias. Yo creo que a los oyentes estos dos capítulos sobre el Anabasis, yo creo que les ha servido para conocer este momento, esta obra, que si no la leyeron, porque muchas yo no la leí, ya te lo reconocí en el primer capítulo. Ahora leí el de Manfredi, el de los 10.000, sí que lo leí, pero con este programa he conocido mucho más la gran hazaña. Descubrimos territorios viajando con tu narración, con mis descripciones un poco de Google Map, ¿no? Para ponernos en el momento, que yo creo que es interesante, ya que vivimos en un mundo con esta capacidad de Google, ¿no? De Google Map, viajar y ver los sitios, y si podemos meter lupa y ver cómo eran los valles y vernos allí, es lo mejor que se puede hacer. Y descubrimos esas cuevas que de nombre. Sí. Aprendí algo y me ha encantado, además. El yacimiento, ¿vale? Se llama. Espera un momentín, para si lo queréis después buscar. Espera un momentín, ¿eh? Que ya seguro, ¿eh? Ya todo claro que es ese sitio. Es en Kras, la ciudad de Kras, y es las ruinas de Arni. Y las fotos coinciden con lo que tú dices, ¿eh? Son unas cuevas. Es la ciudad medieval de Ani, pero debajo hay unas cuevas más antiguas, ¿vale? Y son unas cuevas en la región de Kars. Y justo coincide justo con las rutas de todos los mapas que se ven cuando tú buscas Anabasis, ¿vale? Es fascinante, macho. Sí, increíble. No, esto no lo conocía, ¿no? Y oyentes, si buscáis, por ejemplo, Trebisonda, yo pensé que iba a ser paisaje tipo esto así medio desierto y tal. ¿Qué va? Se parecen los Alpes, las casas. Buscáis Trebisonda, si puedes ahora, Juan, y las casas que te salen de montañas son tipo alpinas. Bueno, es impresionante. De hecho, la zona esa donde estaba la miel, la Kolkide, la llaman los Alpes turcos o algo así. Claro, porque pues es que es la Trebisonda, toda esa zona, claro. Es una zona que recibe mucha humedad y es una zona súper exuberante, ¿eh? Sí. Y hay unas casinas muy guapas, tipo a una zona que es un lago, que parece un lago suizo, y lo único que mete una iglesia suiza tiene una mezquita. Uh-huh. Sí, es muy, muy impactante. Pues gracias, Juan Luis. Yo creo que los oyentes han disfrutado de esta segunda parte, de esta bajada, ¿no? De esta vuelta a Grecia. Bueno, a la Grecia... Yo disfruto mucho. Yo también, o sea que los oyentes... Nos lo van a decir ahora en comentarios, o más seguro. Muchos de ellos compartirán con nosotros este gusto por el Anabasis. Darán like, como siempre, ¿no? Tienen que darlo, Juan, ahí al corazón de iVoox. Y sí, si favor, pueden. Nos gustan los corazones. Nos gustan, sí. Y comentarios buenos y malos también. De los malos vamos a aprender también. Sí, esta vez interrumpí menos, ya lo intenté. Pero bueno, algo tengo que interrumpir, Juan, que si no puedo. Es que esto, si no es una conversación, no es tan divertido. Yo no tengo capacidad ni formación para sostener un discurso ininterrumpido durante 2 horas. Es imposible. Otros programas lo hacen, pero se dedican a leer y no es lo mismo que esto, que es otro tipo de programa. Y eso, los oyentes, os pido que, si os gusta, que lo compartáis en redes sociales para que llegue más gente, pero que también... os acordáis de 2 cosas, de leer los libros de Juan Luis Gomar Hoyos, ¿vale? Que os busquéis, y de visitar el blog bellumartishistoriamilitar.blogspot.com, en el que allí podréis leer la historia y también escucharla, porque hay enlaces a todos los podcasts que vamos publicando. Muchas gracias, Juan, y ya sabéis, la siguiente cita con Juan y conmigo
va a ser para hablar de médicos, ¿no? De las guerras médicas. Efectivamente. Vamos a hablar de la que estamos. Es un tema muy apropiado, las guerras médicas. Sí. Vamos a hablar de los medos y los griegos, ¿vale? Pues muchas gracias, Juan, y gracias a todos por escuchar Venum Artis Podcast. Armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar.